río. La guapesa, la solera, el embrujado de la noche a Sevilla. No lo cambié con la gracia por tierra, ni el empaque de mi alma rezada. A su gruta y lo mismo con las reinas, con espuela de diamante y a los pies, y luciendo por favores como peina, y luciendo por corona y como peina, la majestad del sombrero cordobés. Cuando pasa por el puerto o caminí, todo veré, la quiero, lo viví tu gaitano, en esta en tu tormento, con tu pinta de mi jefe, todo pinto un servito, cuando pasa por el puerto o caminí, todo veré. A la grupa de mi jaca jerezana, pues me siento ventanera y orgullosa, como me siento el aire por mi ventana, los geranios, los florales y las rosas, cuando trota con el polvo del sombrero a su paso para mi forma muerta, que ilumina el resplandor de los luces, que ilumina el resplandor de los luces. ¡Olé! Yo misma me jaleo, qué fina estoy este año, y que alfombra la emoción de mi cantar. Podéis hacer lo que queráis aquí. Buenas noches, señoras y señores. ¿Qué sabe nadie? Ni nosotros mismos sabíamos muy exactamente de lo que íbamos a hablar. Parecidamente, acercadamente sí. Vamos a hablar no solo de quienes hoy están con nosotros y que ustedes ya están viendo, que ya reconocen y que vamos a presentar inmediatamente, o a representar casi diríamos, sino de muchas de sus compañeras y compañeros, pero no solo de eso, sino también de 40 años, y no solo de 40 años, como se ha dicho, sino de varios siglos, porque en el fondo, y por eso lo hemos titulado ¿Qué sabe nadie?, recogiendo una expresión que nos parece muy andaluza y que yo no sé exactamente lo que significa, no sé quién ni quiénes hoy están con nosotros, nos lo pueden explicar mejor. En el fondo vamos a hablar de ya la aparición de la tonadilla hace varios siglos. Empezó casi casi con el teatro, o sin casi, probablemente nuestros expertos de la noche nos pueden hablar de ello mejor, por supuesto que nuestros propios expertos, los de la clave. Casi casi con el teatro, sin casi decía en algunos casos muy concretos, como por ejemplo en el propio teatro de Lope de Vega. Pero después fue individualizándose poco a poco y llegó a haber grandes poetas que compusieron para grandes tonadilleras no pocas tonadillas. Pero había, por un lado, el cante popular, nacional, por otro lado, el cante culto,
estoy generalizando mucho porque después precisaremos probablemente esta noche, hasta que se formó lo que era realmente lo que fue la Tonadilla. Pero después de la Tonadilla surgió también vino de París, como los niños de Francia, el cuplé, y también se nacionalizó. Y después ya eso se convirtió en una serie de géneros, no se sabe sino un género único muy diversificado y que en el fondo tenía relación muy directa con las personas que lo interpretaban, con los personajes, con los monstruos en algunos casos de esa interpretación. Y por eso el género en el fondo es un poco el de cada una de las personas que lo interpretaban. Para hablar de todo ello, y que seguro que despierta no pocas pasiones hoy en todos los hogares españoles que están atendiendo, y que despierta pasiones de todo tipo, de incondicionalidad a las personas, a veces al revés, de animadversión, en casos de enraizamiento político o apolítico o social, o sencillamente de fresco histórico. Para hablar de todo ello, digo, contamos hoy en primer lugar con Marifé de Triana. Hola. Marifé de Triana, que va a oír algo probablemente en este momento. Aquí no oímos, pero supongo que nos lo van a poder sacar. Mano tu paga, pa' mi capricho monea, y pa' mi cuerpo lucirlo, mantanes bordados, vestido de seda. La luna que yo pía, la luna que me da, que pesa mi payo a villa más parane que tiene un sultán. Envidio tu suerte, me dicen alguna al ver y me lucir. ¿De cuándo y de dónde es esto, Marifé? Bueno, pues es una canción que fue escrita precisamente para una gran artista que acabamos de ver hace unos momentos en pantalla, para Estrellita Castro. La escribió el maestro Quiroga y creo que fue antes de la guerra. Por lo tanto, no fue una canción hecha para mí, pero después yo la grabé porque es una canción que me gusta muchísimo y gracias a Dios, pues tuve un gran éxito también. Dice que la grabó para ella. Marifé de Triana, ahora convenía que nos quitaran el sonido de aquí porque si no, no nos entendemos nosotros. Marifé de Triana tiene nada menos que 480 canciones grabadas, tengo aquí registrado. ¿Tantas? Sí, tantas. Es sí. Toda una vida grabando canciones. Toda una vida, muchos años, sí. ¿Sigue Marifé grabando canciones? Sí, bueno, ahora llevo como 3 años que no hago nada porque, bueno, de esto habría muchísimo que hablar, ¿no? Las casas discográficas andan un poco, yo diría que un poco desquiciadas, no saben muy bien lo que quieren, ¿no? Han dejado este género un poco aparte y yo pienso que están equivocados, pero en fin, sería meternos ahora ya en un... Más adelante, si te parece bien, hablaremos de ello. Claro, por supuesto. Pues si ustedes quieren saber más cosas de ella, que probablemente ya saben, pero bueno, nació en Burguillos, en Sevilla, aunque ella nos decía anoche que enseguida la llevaron a Triana, muy pronto. Sí, con 7 meses me llevaron a vivir a Triana, en la calle Alfarería. A los 12 años comenzó su carrera artística y a los 19 debutó en el Teatro Calderón de Madrid con su propio espectáculo, Torre de Arena. Sí. A partir de entonces y hasta la fecha ha formado 32 espectáculos. Sí. Fue una empresaria rápida, porque si a los 19 ya andaba por ahí... Bueno, tú ten en cuenta que esto, dicho así, como tú lo acabas de decir, parece muy bonito, pero el primer espectáculo pues costó mucho trabajo, porque aunque yo ya tenía el disco de Torre de Arena en la calle y fue un gran éxito, pero la gente todavía no me conocía lo suficiente. Entonces, a excepción de la parte de Andalucía, pues en otros sitios los primeros meses íbamos sacando poco a poco, ¿no?, para ir tirando. Luego ya sí, todo vino rodado y bien, hasta hoy bien, gracias a Dios. Ha protagonizado 2 películas, Canto para ti y Bajo el cielo andaluz. Y anoche nos decía que no le gustaban nada, que qué suerte que no las pasábamos. De eso mejor no hablar, de eso mejor no hablar. Tiene en su poder infinidad de premios y galardones y la crítica especializada la ha calificado como la actriz de la canción. José Miguel Ullán ha publicado 11 libros de poemas, 1 de narrativa y 3 sobre artes plásticas. Ha ejercido el periodismo en diferentes medios, tanto en España como en el extranjero. Ha sido crítico literario y de canción española del diario El País. Actualmente dirige una colección de poesía, es colaborador fijo de La Luna de Madrid y prepara una serie de televisión titulada Tatuaje. José Miguel Ullán, en primer lugar, pasa por crítico festivo, muy irónico y, sin embargo, bastante aficionado, o no sé si muy aficionado, a la canción española. Sí, pero yo creo que ese titubeo que tú enarbolas debe mantenerse. Es decir, ser fiel justamente al título del programa, ¿qué sabe nadie? Yo pienso que esa indecisión es fértil. Yo la llevo así a tope, hasta las últimas consecuencias,
Y bueno, de todas maneras, en el hecho de que si me interesa la canción española, yo pienso que sería abusiva. En efecto, me interesa mucho. Y de lo contrario, yo no estaría aquí esta noche. Es decir, yo a causas que me son ajenas no suelo acudir a ninguna llamada. Pues entonces doble agradecimiento. Como para todos, sabemos lo difícil que era contar con quienes hoy están con nosotros, con cada uno de ellos precisamente. Antoñita Moreno, también va a escuchar algo. Muy bien. Vamos allá, a ver si ahora nos pasan el sonido aquí. Un torito de locura va corriendo por mis venas, el torito de mi hura, el carequín me envenena. Yo no sé si darle muerte, virgen morena del baratillo, o quedarme con mi suerte y que me clave siete cuchillos. Y sin juez ni tribunales, amarillo me sentenció. Con mis duquitas mortales en una cruz silencio. Antoñita Moreno, cantante, folclorista, visitó varias veces América y actuó en Rusia, dedicada muchos años a la investigación del folclor, colaboradora de Ruiz de Luna, colaboradora en las series de televisión española Ronda de España y Cantando se hace camino con Serrano y Maqueda. Actualmente trabaja en una antología de saetas. Y sobre eso y sobre otra cosa le voy a hacer las dos preguntas de presentación. La primera sería, que no lo he dicho, ella es de Puebla del Río. Sí. Sevillana de Puebla del Río. Nacida en la Puebla, sí. Cristianada en Sevilla. Cristianada en Sevilla. Sí. Pero Antoñita Moreno, además, me decía anoche que tiene abuela asturiana, sí. Curiosamente. Yo no lo sabía. De Oviedo. Sí, sí. Y a lo mejor por eso quizá también ha cantado todo tipo de folclore. Bueno, piensa que lo que se ha oído de niña es lo que se lleva un poco dentro, ¿no? Aunque yo, indudablemente, siempre he sentido mucho Asturias, no sé por qué. Pero yo creo que todos los españoles sentimos un poco Asturias, porque es muy español, tiene mucho corazón, tiene mucha raza. Indudablemente Asturias es muy interesante. Y yo se lo he oído cantar a mi madre, a mi abuela, a mi familia. Pero, por supuesto, siempre han pensado que yo era asturiana, ¿no? Ha sido siempre, siempre se ha dicho mi abuela. Yo soy sevillana, por más seña, de Puebla del Río. ¿Y no se tiene un poco el corazón partido cuando se anda por ahí interpretando folclore en cada región, sí, aparte del de uno mismo? Mira, Asturias la siento mucho, y siento mucho Castilla también, porque yo creo que me identifico mucho, mi forma de ser, mi manera de actuar, me identifico mucho, indudablemente como Andalucía nada, puesto que yo soy andaluza, pero me interesa mucho, me interesa, he tenido muchas inquietudes siempre en cuanto al folclore se trata, porque indudablemente es muy interesante, el folclore de nuestra tierra en general. Es muy interesante. La segunda pregunta era precisamente por qué esa no se da tanto el que el intérprete sea también aficionado a investigar el folclore. También puede ser. Piensa que Asturias para mí no es ningún problema. O sea, así como es problema Cataluña, que he tenido un profesor para poder cantar a Cataluña, que es Ferrer Maura, catedrático, y para Galicia, por ejemplo, pues también tuve en su momento también la profesora Mili Porta, que era una maravilla de mujer. En fin, he tenido que tener profesores para poder cantar a esta tierra. Eso sí, me ha sido siempre más difícil. Pero ya digo, cantar a Castilla, cantarle a Asturias, por supuesto, y Andalucía, pues eso es facilísimo. Y Paca Rico. Vamos a oír algo también de Paca Rico. Vacas españolas llevan por dentro unos cascabelitos, cascabelero, qué finos son. Y su repica suena con alegría, prendiéndose risueño en las alitas del corazón. Ay, Manole, Manole, ni que sí, ni que no, ni que no, ni que sí. Ay, ven aquí, que te diga yo, ven aquí, que me diga tú, ni que sí, ni que no. No sé si hubiera sido probablemente más conocido el romance de la Infanta Mercedes, ¿no?
Sí, seguramente. Era de María de las Mercedes. Sí, seguramente el público lo hubiese agradecido y lo hubiese gustado más. Pero a mí me gusta mucho La novia de España también. ¿Sí? Sí. Nos hemos encontrado desgraciadamente con que el material que teníamos aquí en la casa estaba estropeado. Precisamente. Pero bueno, hay que cantar de todo, ¿no? Hay que cantar de todo. ¿Y esto de cuándo es, La novia de España? Pues La novia de España fue de un espectáculo que yo hice, no fue la canción, desde luego, hecha para mí. Y entonces la cogí para un espectáculo mío. Y entonces me pusieron La novia de España, pero no era mía la canción. Y es una canción que he llevado pues casi por el mundo entero, por donde he ido trabajando. Siempre era mi presentación diciendo yo soy la novia de España, con mucho orgullo y con mucha grandeza de España. Paca Rico es la... Paca, que además le gusta que le llamen Paca y no Paquita, ¿no? A mí me gusta que me llamen... Antes era Paquita, pero ya soy Doña Paca, ¿no? Ya se ha acabado Paquita, ¿no? Pues muy bien. Pues y los amigos, los íntimos, me llaman Paca. Pues al gusto personal. Y como tú eres amigo, Paca. Paca es. Paca es la tercera sevillana de la noche, del barrio de Triana también. Sí. Mucho de Triana, ¿no? Mucho de Triana. Y además estoy bautizada en la Pila de los Gitanos, en Santa Ana, nada menos. Pero además ella, yo no sé si empezó cantando, empezó como actriz, o fue... No, no, yo empecé cantando en folclórica, con lo que soy. Empecé por los pueblecillos de Andalucía con Pepe Pinto, con mis canciones folclóricas, y después de ahí ya debuté en otro sitio más importantito, hasta que llegué a Sevilla y tuve un poquito de éxito, y ya de ahí vine... Bueno, es muy largo, ya después te lo iré contando, que después tenemos dos horas, ¿no? Hasta que llegué a Madrid y ya me cogieron para el cine, pero empecé cantando mis canciones folclóricas. Muy largo, nada menos que 30 películas en total. 30 películas. Y varias revistas y espectáculos folclóricos en el teatro. Sí, sí. E incluso también actriz dramática en casos. Sí. Como por ejemplo interpretando a la novia en Bodas de Sangre de García Lorca. Sí, inolvidable para mí, pero ya te hablaré también después de ello. Y hasta le dieron un premio a la popularidad, si no recuerdo mal, en Cannes. En Cannes, sí. Eso no lo tengo yo en el currículum, pero no sabía. Después os lo voy a contar todo, que después tenemos mucho tiempo, tenemos dos horas, así es que tenemos para contar muchas cosas, ¿no? Tampoco hace falta presentar a Manuel Vázquez Montalbán. Además, me parece que no es hombre que le guste demasiado que se digan muchas cosas. La mayor parte ya las conocen ustedes. Es periodista, es escritor, de todo tipo, además. Ha incurrido, creo que digo bien, en todos los géneros literarios, yo creo. Ha estado ya en un programa de La Clave, en uno solo. Yo creo que había estado en uno dedicado al 98, precisamente. Sí. Ha hecho La Crónica Sentimental de España. No sé si es uno de los que ha hecho popular precisamente el género policíaco a la española. Y precisamente, por cierto, ahora está en rodaje la serie. Que es con ¿La serie está basada en las novelas ya escritas o no? ¿O son está basada en relatos nuevos. En relatos nuevos. ¿Cortos? ¿O cortos? ¿Cómo sale eso en episodio? Es un tipo de novela corta, 30-35 folios. Vázquez Montalbán es muy aficionado también a este género, por lo menos a escribir de ello. Ha escrito bastante y ha investigado no poco. Sí, bueno, como bien ha dicho Antonita Moreno, cada cual es del país de su infancia. Y a la hora de bucear en mi propia memoria, tanto para el primer libro de poemas como para La Crónica Sentimental de España, continuamente me encontraba con las imágenes sonoras y visuales de lo que había sido el intento de construcción de la canción española en los años 40 y comienzo de los 50, y utilicé constantemente versos de estas canciones y referencias incluso de imágenes, ¿no? Por ejemplo, la historia del color, del cine del color en España, está ligada a la imagen de Paquita Rico en Debla, la Virgen Gitana, y los fragmentos de canciones, pues a través de la gente que los cantaba, los utilizaba como una especie de gasolina del espíritu para sobrevivir en los años 40, pues aquellos versos, de hecho, alimentaban de esperanza, de sentimiento, de fe a la gente, y eso era lo que me los hacía especialmente conmovedores. Además, eran versos escritos en general por poetas excelentes, como el caso de Rafael de León. ¿Crees que la canción española, de todo tipo, que empieza con la posguerra, tiene solución o no tiene solución de continuidad con la anterior, con la clásica? Yo creo que hay una cierta continuidad. Lo que ocurre es que después de la guerra, en cierto sentido, se convierte en algo que hoy día los sociólogos llaman una industria cultural, ¿no? Y se prolonga hasta que llega el impacto de las modas, hasta que se termina la autarquía y empiezan a entrar aquí las modas extranjeras. Mantiene casi una dictadura de la canción española durante muchísimo tiempo, y luego sobrevive como género. Yo creo que muy modificado, pero sobrevive. Pues vamos a oír algo de Lola.
Ya saben ustedes que Lola. Lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava, yo me Lola. Esta sí que es una de las clásicas, ¿eh? Las más conocidas, sí, además, ¿no? No fue tampoco escrita para mí. Tampoco. No. Ni la zarzamora tampoco, que es otra de las No, la zarzamora sí. La zarzamora sí. Fue creación mía y esto fue una casi una creación, porque yo recuerdo que la Reina Mercedes, que la estrenó Concha Piqué y la hizo popular, después en esta época ya la ha cantado Paquita, muy bien cantada, por cierto, pero fue escrita para Conchita Martínez. Y después la cogió Conchita Piqué y hizo una creación de ella. Perdón, y a mí me pasó, perdona, sí. Perdona, Lola. La Reina Mercedes fue escrita para un espectáculo que yo hacía, que yo hice, que se llamó Redondel. Ah, bueno, ya eso y no se y se llamaba La Marcha de la Rosa. Y me acuerdo hasta de la letra, que no la cantaba yo, que la cantaba sí. Una chica de Málaga llamada Mari Blanc, sí. Que decía, el cariño es la rosa constante que ninguno la quiere cortar. Cada vez que suspira un amante, en la tierra florece un rosal. Bueno, ya eso ya para no Redondel. Sí. Bueno, pero adelante, yo recuerdo lo de Conchita Martínez, que se la hicieron para ella y ella pues no le sacó partido. Entonces Conchita Piqué la cantó y hizo una cosa... Le cambió la letra a Rafael. Y pena, pues fue escrita para Luisa Ortega. Ella hizo siempre ha cantado muy bien, hizo una creación muy bonita, pero yo llegué a México, me la llevé de España y la canté por primera vez en el Teatro Esperanza Iris de México y en Buenos Aires, en el Teatro Casino, en el año 52. Entonces tuve tal éxito con Pena Penita y en La Habana también, que hice una película con el título Pena Penita, y me abrió las puertas de toda América. Y bueno, yo creo que ha sido el hit más grande que se ha hecho sin tener casa de disco que apoyara, porque entonces no había las casas de disco que hay ahora. Y todavía me conocen en América cada vez que voy por Pena, Penita, Pena. Incluso hasta mi hija Lolita, cuando va, se la piden para que cante Penita, Pena, y la tiene que cantar recordando a su madre. Como que tengo aquí que tienes 10 películas hechas en México. Sí, tengo 10 películas hechas en México. Y el resto hasta 33, hasta la edad de Cristo, en España. Como Morena Clara, sí. La Monja Gitana, una señora estupenda. Que me gustaría mucho que la pusieran en televisión. Sí, pues sí. Nada, aquí queda dicho y se lo pedimos a los sí, encargados sí. De la programación. Sí. Claro. El Barcón de la Luna, que hice con Carmen y con Paquita, que ya esa se ha visto más. Bueno, he hecho mucha La Danza de los Deseos con Florian Rey, hasta 33 películas. Hasta 33. La Niña de la Venta. Lola es de Jerez. ¿No es sevillana? No, soy de Jerez de la Frontera. Pero dice que criada a caballo entre Jerez y Sevilla, ¿cómo sí, es eso? Eso sí. Bueno, desde luego nací en Jerez, con 2 años y medio me llevaron a Sevilla y allí estuve a caballo porque como mi abuela vivía en Jerez, pues yo me iba todos los veranos a Jerez y volví a Sevilla. Y a los 12 años ya me fui definitivamente a Jerez y estuve 2 años en Jerez porque con 14 años me vine para Madrid. Y quiero a Madrid, Sevilla y Jerez, pues como si hubiese nacido en los 3 sitios. Lola ha grabado discos, ya ven ustedes, tan española, tan racial que se dice, y sin embargo ha grabado discos en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, y en Francia. Francia. En la Casa Sico de Francia, en Estados Unidos, y he grabado también, bueno, en México, en la RCA Víctor, y aquí desde la voz de su amo, pues hasta la CBS, en todos los sitios. Dice que tiene todos los premios menos la medalla de trabajo. Sí. Soy, bueno, soy ilustrísima señora, tengo la medalla de Lazo de Isabel la Católica, tengo medalla de oro de Bellas Artes, medalla del mérito turístico, tengo medalla de plata de Jerez, que solamente la de oro la tenía el caudillo y a mí me dieron la de Jerez, yo creo que fue porque nací allí. Tengo la casa donde nací en Jerez, tengo mi nombre puesto en la calle y no me falta más que la que más me merezco.
porque soy una curranta buena. Es que a lo mejor se piensa que como Lola Flores se divierte trabajando, pues no, no hay... Sí, es posible que sea por eso. Es una familia de artistas, hermana de artista, madre de artistas, cualquiera no es artista en esa casa, lo hubiera permitido... Mi marido artista también, todo artista. Efectivamente, efectivamente. Mi madre cantaba muy bien, pero nadie en mi casa fue artista, o sea, la primera que salió fui yo. En contra de que mi padre pensaba que no, que en aquella época un artista, no sé cuánto, y es una equivocación muy grande. Y he tenido que luchar mucho, pero aquí estoy hace 30 y pico de años y muy contenta por seguir estando en el candelero, vamos, que es lo más difícil. Efectivamente, la continuidad en el Porque ahora llegan muchos artistas, pero al año se termina. Y aquí estamos las que estamos. De eso vamos a hablar inmediatamente. Después de la película. Y además han visto ustedes a cuatro intérpretes, además de... mis compañeros, casi diría, para ayudarme a hablar con ellas. Pero, en cambio, no han visto más que a un hombre hoy. Y es que realmente hay en el mundo de la canción española hay hombres y mujeres, y en ambos sexos famosos, pero no sé por qué han sido en general más las populares mujeres que los populares hombres. Pero no se crean ustedes que no nos ha costado trabajo buscar hombres en el sentido de seleccionar, porque... Por ejemplo, hay uno que yo creo que todos ellos y ellas admiran mucho, que es Miguel de Molina, aquel de La Bien Pagá, a quien van ustedes a oír después al final, probablemente. No, no es el... No, no, ese es no, no. Ese es... Ah, van a oír ustedes a Juan Valderrama, vale. Eso sí. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil, para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina, ella con nardo y albir, rezaré para que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo medida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Era una confusión de coordinación. Luego irán ustedes lo de Miguel de Molina. Esto, evidentemente, ustedes lo saben muy bien, era de Juanito Valderrama. Aunque tampoco fue grabada para él esa canción, escrita para él esa canción, ¿o sí? Sí. Esta canción, además, soy yo el autor. Esta canción la hice yo. Precisamente el año que llevaba el espectáculo de Redondez. La escribí yo. La música la hizo conmigo el niño de Ricardo, que para descanse. Y fue un éxito. Fue de las primeras cosas que yo empecé a cantar a orquesta, porque yo antes de cantar a orquesta ya canté 10 o 12 años flamenco solo, ¿no? ¿Guitarra? A guitarra, flamenco. Nada de canción, flamenco. Y entonces canté esta canción y compuse luego la primera comunión y hice unas cuantas que han sido muy famosas. ¿40 años desde entonces? Algo más de 40 años. ¿Algo más de 40? Yo empecé con la... ¿Cómo empezó la cosa? Yo empecé con la niña de la... Yo trabajaba en el campo. Yo soy de Torre del Campo, un pueblo muy bonito de la provincia de Jaén, al que quiero mucho. Ahora estoy en Espartina, que es mi segunda patria, en Sevilla. Y entonces yo salí cantando con la niña de la Puebla, ganando 5 duros, y empecé, debuté en Madrid un día 2 de diciembre del año 35. Y a partir de entonces, luego estalló la guerra, yo en Jaén. Después de la guerra hubo que empezar de nuevo, otra vez. En fin, empecé mi lucha al hombro con las coplas, sembrando de coplas toda España y América y Francia y por aquí ando. Y sigue, porque tenemos que agradecerle especialmente a Juanito Valderrama, que hoy ha venido de Sevilla porque además estaba trabajando allí, si no me equivoco. Sí, ha venido solo para la clave. Un trabajo para hoy. Y mañana hago un festival para la parroquia de Espartina, así que he venido expresamente para estar con vosotros. Para que luego diga que no son generosos la gente de la canción. Todos aquí hoy desinteresadamente y algunos como Juanito han tenido que dejar de trabajar solo para esto. Y para ilustrarnos en tema, que luego seguiremos con el debate, creo que hoy va a haber largo tiempo para conversar, una excelente película, una película del año 63 que se titula Los Tarantos y que seguro que les va a gustar. Los Tarantos fue una película en su momento nominada para el Oscar de Hollywood
es de Rovira Veleta sobre la obra de Mañas y es, pues yo creo que al cambio se podría decir que es la historia de Romeo y Julieta, pero en Gitanos de Somorrostro, en Barcelona. Yo creo que eso se podía sintetizar así, no sé si Vázquez Montalbán estaría de acuerdo. Los intérpretes, en fin, los más grandes en lo suyo y los grandes también en lo suyo. Carmen Amaya, sobre todo, yo creo que todos aquí la querían mucho. Sara Lezana, José Manuel Martín, Daniel Martín, Antonio Prieto. Vamos a ver los tarantos e inmediatamente entraremos en debate. Hasta entonces. Bien, señores, pues antes de entrar en película ni en nada, como es algo muy particular y ha llegado durante, entre estas preguntas múltiples que llegan ya durante la proyección de la película, vamos a abordar una aclaración que quiere hacer solo Juanito Valderrama a propósito de una pregunta que le han hecho. Bueno, yo quiero darle una satisfacción a la familia de Pito Santaolalla, porque cuando he nombrado lo del emigrante, no he nombrado al maestro Pito, que venía conmigo de músico y escribió la música con nosotros del emigrante. Santaolalla, Pito Santaolalla, Serrapí, Niño Ricardo y Juan Valderrama son los autores del emigrante. Dale. Para que se queden contenta la familia. La familia, pues está muy bien eso. Bueno, dicho esto, a ver, ¿quién quiere entrar en materia? A propósito de la película, por ejemplo. Yo creo que Lola está muy enterada sobre este tema, ¿eh? Lola, que es una forofa, sí, de Carmen. Porque Amaya, además que hicieron contratarla a ella primero de que Carmen, y claro, ella tiene en fin. Bueno, mucho, yo primero tengo que hablar. Mucha documentación. Porque afortunadamente conocí a Carmen bastante cerca. Creo que es un monstruo sagrado que no se volverá a repetir. Y creo también, antes de seguir hablando de Carmen, que Los Tarantos mereció un premio, no quizá un Oscar, pero sí un premio bastante grande como lo que se le dan ahora a otras películas de baile, que quizá no con tantos méritos como esta. Lola, Rovira Veleta estaba bien enterado. O sea que fue presentada por España y, sí, y, no, y estuvo, bueno, entre los. Quizá fuera otra época, o no, no sé. Pero de verdad, yo he visto la película varias veces. Bueno, ella no se puede mejorar. No hay persona que pueda mejorar el papel de Carmen con más sentimiento. Y ya del baile, que te voy a decir. Si sabemos además que cuando bailó así, tardó 2 meses en morirse. O sea que fue, no sé, esas personas que nacen del vientre de su madre, de la tierra propia. No puedo seguir hablando de ella porque se me saltan las lágrimas. He llorado varias veces. Sí, soy testigo, creo, de que Lola ha echado lagrimones en la película. Creo que es demasiado. Nos ha dado la noche. Yo la conocía. Que conozco quizá más que todos los que estamos aquí, esa raza. Puedo decir que la película está llena de matices, está con una realidad llena en todos los sentidos. Lo único que no es verdad, pero que está quizá hecho para el extranjero, que le pongo pero a Rovira Veleta, que ha demostrado que ahí conocía bien a esta raza, es que la gitana nunca se desnuda ni la llenan de flores. En Polinesia sí, en la Polinesia sí. Y parece mentira que no siendo gitanos los de la Polinesia, que son nativos de allí, tengan los mismos ritos y las mismas cosas en el casamiento que los gitanos. O sea que no quiero hablar, no quiero meterme, pero son las mismas cosas. Solamente que allí desnudan a la Polinesia y la ponen llena de flores, y las gitanas en España no las desnudan, las desnuda el marido.
Y, pero quitando eso, no puede ser más real, no puede estar más concebida, no puede ser. Y desgraciadamente, y lo digo porque soy Lola Flores, tenían que aprender los gitanos de esto, que es la única falta que yo encuentro, que es que no se tenéis que pelear entre familias, porque de verdad los odios y los rencores, ya eso está muy atrasado y han pasado de moda. Hay que quererse. Cuando se peleéis, que se peleáis con un gacho. Y entonces se dice, como es gitano y es gacho, pues muy bien, como Romeo y Julieta. Pero entre ustedes no, es que no cabe. Se tenéis que querer, cantar y bailar. Y cuando dos se enamoran, pues que se enamoren y sean felices. Porque ya estamos en un siglo que ya eso está pasado de moda. Pero... yo creo que llevo razón. Sí. Yo aprovecho... Y hablando de Carmen, y perdona, ya he dicho todo. No se puede mejorar. No hay mujer que la pueda, que pueda tener el sitio que Carmen ha tenido. Era un monstruo sagrado en todo, en personalidad, en voz, en sentimiento, en baile, los pitos, las manos, en todo, en el temperamento. Ahí quedó, para los restos, insécula, insecolores. ¿Qué más te puedo decir? Precisamente, Lola, a propósito de Carmen, quería preguntarles a Vázquez Montalbán y a José Miguel, ¿por qué Carmen efectivamente es un poco la indiscutible en eso? Todos los compañeros y todas las compañeras la querían, está, ¿o no es indiscutible? Sí, es indiscutible. Sí, pero tú sabes que en España, cuando te mueres, consigues un consenso de bondad y de persona extraordinaria que normalmente en vida se te regatea, ¿no? Eso unido a que indudablemente en lo suyo fue una artista extraordinaria y además dotada de una gran personalidad, como toda autodidacta, aprendió a bailar de una manera muy peculiar, una manera de bailar muy derivada de un temperamento especial. Y además acuñada y valorada por públicos muy diferentes, ¿no? Es decir, muchas veces se puede hacer un tipo de baile para la exportación, que gusta solo a las gentes que no tienen un conocimiento profundo de lo que es el baile, pero en el caso de Carmen Amaya tuvo éxito en el extranjero y también tuvo éxito entre los entendidos, entre la gente de aquí. ¿Tú la conociste personalmente? No la conocí personalmente. Conozco el ambiente en el que ella se movió, era una gitana barcelonesa ligada. Este es un mundo que aparece en la película totalmente, pero no la conocí. Perdona que te diga, yo puedo decir francamente que Carmen Amaya, si hay un modelo de gitana bien metida en sus leyes, respeto familiar absoluto, pura y limpia. Si hay una modelo que escoger de una gitana pura sabiendo las leyes, no se puede poner a nadie que yo haya conocido como a Carmen Amaya. Yo quisiera hacer una pregunta, es decir, ¿por qué de la selección de la película, que es una película que aguanta bien, en relación con el tema? Porque es una película que parece más adecuada para ilustrar el tema de los gitanos, de las costumbres gitanas, o el tema de la subcultura urbana, o cualquier cosa de estas, pero no excesivamente vinculada al tema que en principio nos convocaba. La película fue un problema para la selección de la clave, fundamentalmente por lo siguiente. En el fondo era muy sencillo. Porque la mayor parte de las películas que se nos ocurrían podían parecer seleccionadas con una intención o con otra, y sobre todo eran de alguna de las presentes, pero no de las demás. Y entonces queríamos que fuera o de todas, de la cual no hay ninguna, o de ninguna. Y es el caso. Y nos pareció que Los Tarantos, en fin, era una película que por lo menos en su nivel de calidad era muy importante. A mí es una de las cosas que me ha traído a la clave. El saber que la película era Los Tarantos. A propósito de lo que estáis hablando, ya se me están ocurriendo preguntillas sobre la cuestión de los gitanos y el cante. Pero en fin, no es mi misión, es la de los presentes. Previo a eso, es decir, a mí la película, en lo que atañe a Carmen Amaya, me quedaba de manera totalmente golpeante y muy, muy nítida desde la primera vez que la vi. Y en consecuencia no hay demasiadas sorpresas. Sí abundaría en el sentido de la rareza de Carmen Amaya, en la medida en que era una especie de ambigüedad muy firme. Era una especie de David Bowie del zapateado, como Dios manda, con fenómenos casi absolutamente extraordinarios, como si se observan los cortos que ella hizo siendo muy joven, o que le hicieron. Hay un momento prodigioso que es cuando ella gira. El ojo humano no puede seguir el movimiento, es decir, no se sabe realmente cuándo gira. Es totalmente un fenómeno casi milagroso como percepción de algo verdaderamente insólito. Ahora bien, a mí la película lo que sí me ha dado es una nueva lectura totalmente repentina, seguramente banal, no tiene nada que ver con el tema de esta noche, pero puesto que se habla así de manera un tanto informal y confesional, desde luego, yo me atrevería a decirlo.
es el hecho de que yo no me acordaba para nada de la intervención de Antonio Gades. Y realmente me ha sumido en una especie de abismo, así pseudofilosófico, de ver la evolución de este hombre, es decir, extrapolando y no hablando solo del cine, sino ese paso abismal de gigoló a castrista convencido. Entonces yo he tenido realmente una especie ahí de movimiento fuerte, fuerte, y no he podido ver la película con demasiada nitidez, pero ese detalle sí me interesaba subrayarlo. Gade está, para mi gusto, está genial, desde luego, en el papelito que hace, vamos. Y para mi gusto la película es fantástica. Yo he tenido el gusto de trabajar con Rovira Veleta, y Rovira Veleta es un gran director y lo muestra aquí, lo demuestra. Yo hice con él Luna de Sangre y con Paco Rabal, y desde luego es un director con una sensibilidad enorme. Gade está genial. Carmen ya es una fuera de serie, como dice Lola, una fuera de serie. Sara Lezana se ve que es una niña que empezaba y está fenomenal. La película, de verdad, yo la he visto muchísimas veces. He llorado otra vez por sexta o octava vez. Me ha encantado. Pues sí, yo puedo decir que me ha gustado mucho. Yo ya la conocía, la película. Yo tuve la suerte de conocerla. Bueno, vamos a dejar acabar un tenista. Bueno, no, Juanito, nada vamos más enseguida. Que Juanito, nada más decir simplemente que ha sido un recuerdo muy agradable de volverla a ver. Yo la traté, no tanto como Lola, yo la traté. La película en sí, desde luego, es muy interesante, porque se conoce muy bien lo que son los gitanos en sí. Aunque, como dice también Lola, es que hay cosas que no son verdad. Pero, en fin, eso es una cosa que posiblemente Rovira Veleta la habrá visto él un poco, en fin, atractivo para el mundo exterior. Pero en sí, Rovira Veleta ha conocido muy bien el tema. Por supuesto. Y Armiñán, francamente, esto está basado en una obra de Armiñán, que verdaderamente Los Tarantos ya se hizo en teatro, y la verdad es que fue siempre muy interesante. Y por supuesto, por la interpretación de todos ellos, pues ha llevado la película a una altura que los gitanos tienen que estar verdaderamente reconocidos a este director, le tiene que estar muy reconocido, porque, en fin, ha sacado de ello esa pureza que tiene la película. Sí, Rovira Veleta además tiene más películas. Sí, de sí, esta no, línea. Yo sé que ha hecho cosas con Paquita. El guión es de Maña, ¿no? Es de Maña. Y la obra de origen es de Maña. Ah, sí, de Maña también. Es de Alfredo Maña, me parece que se llama Alfredo, creo. Sí, de Maña. Sí. Juanito, me parece que la habíamos cortado antes. Juanito. Sí, no, que yo tuve la suerte de conocer a Carmen. En el año 35 fui yo a Barcelona y ella trabajaba, empezaba con su padre y con su hermano en una casa que había en el barrio chino que se llamaba El Apañao. Cuando en su comienzo de ella ya se le veía la clase de artista que iba a ser, poco tiempo después se encumbró, hizo la película La hija de Juan Simón, que bailaba un baile en una mesa, y con ese baile se hizo figura. Sí. ¿Qué sería? Y de la película, para mí es un poema desde que empieza hasta que acaba. Y yo le toco las palmas a Rovira Veleta porque coge el espíritu de los gitanos, sí, sí, y hace actores de los que no son actores en la película. Pues son gitanos que no son actores, sí, exceptuando 5 o 6 que hay que son actores. Y entonces están todos, cada uno en su papel, tan maravillosamente. Yo la he visto muchas veces y quedo siempre maravillado de ver que es un fenómeno. Y ella como artista, ¿qué podemos decir? Si la, yo creo, y dije antes que no tenía repetición, y creo que no la tendrá, porque hay artistas que no pueden tener sustituto, y Carmen es un... Bueno, es lo típico de los singulares, de los grandes, que son singulares, ¿no? Precisamente, que son solo ellos, no tienen copia normalmente. Pero es que hay arte y hay artistas que puede salir otro bueno, pero distinto. Así, claro, así claro. Ya no sale otro. No. Además, una cosa que dijiste antes, que dijiste que la gente, y también lo dijo aquel señor, que la gente cuando se mueren, en parte, bueno, fue antes de morirse, Carmen, pero me acuerdo que cuando yo recibí el lazo de Isabel la Católica, estaba el ministro... Estaba yo. Estaba también el señor Solís y estaba Castiguella. Entonces yo me levanté, estaba Pilar López y Antonio el bailarín, y yo me levanté, y como siempre he adorado tanto a Carmen, y además no por adoración, sino por mérito propio. Yo me levanté y dije, señores, yo le agradezco a ustedes mucho este lazo de Isabel la Católica, porque ya lo tiene Pilar López, lo tiene Antonio, lo tiene Pastor Imperio, pero antes que yo se lo merece una gitana universal que ha puesto a los americanos en pie y a América entera, y que es algo excepcional. Y yo le doy la mitad de este lazo, quiero dárselo a Carmen, y pido, por favor, que ella lo merece antes que yo. Entonces yo me fui a México, estaba trabajando en el Teatro Insurgente,
ya ella no podía bailar como bailaba, porque ya estaba bastante enferma, entré en el camerino y con esa voz de ella, cuando me vi entrar, me dice: Lola, ya me he enterado que ha pedido el lazo de Isabel la Católica para mí, pero no lo quiero, no lo quiero, es un poco tarde. Me dijo con aquella voz de ella, como siempre estaba, y le dije: no, Carmen, no diga eso. Yo lo comprendí en el fondo de mi corazón, que llevaba muchísima razón, porque en este país muchas veces pasa eso. Entonces, cuando se lo dieron en Bagún, cuando ya se estaba muriendo, se lo llevaron, y fue el momento que yo he visto a Carmen reaccionar, porque era incapaz, se lo sufría todo y era incapaz de dar un temperamento así como lo fuera bailando. Pero en el momento que estaba tan mala, se quitó el lazo de Isabel la Católica y lo puso encima de la mesa de noche, y no lo consintió, porque fue tarde para ella. Lola, pero tú no tienes la impresión, al mismo tiempo que dices que esto es irrepetible, que en ti hay una parte de repetición muy positiva de Carmen Amaya. ¿Tú pero no te yo encuentras... creo que me parezco de la nariz para arriba. Quizá me parezca en el temperamento. Yo creo que en el colorido de la voz. Y en la raza. En la colorido raza, de la voz. Normal... En lo que yo siento. Ahí se sitúa normalmente la inteligencia, de ahí para arriba. Sí, pero seguramente que si hacen otra vez los tarantos, contratan a Lucero Tena para que haga el papel de la voz. Eso no te preocupes. Yo, se me está con palillo, sin palillo. Todos los que han intervenido. Como quiera el director. Todos los que han intervenido, como dirían ustedes los gitanos o los andaluces, todos los que habéis intervenido, o ustedes los que habéis intervenido, no sé cómo es eso, siempre sí. Me confundo. Ustedes vosotros. Ustedes vosotros. Ustedes vosotros, vosotros ustedes. Bueno, eso es una tontería, ¿eh? Ya lo nosotros sé. No decimos nunca. Sí, pero. Ustedes, vosotros. Sí. Lo que pasa es que dentro dicen de una que lo conversación. Decimos. Siempre se ha dicho el ustedes y el vosotros, pero sí, nosotros, dentro yo de una por lo conversación, menos digo eso, ustedes... porque tú no te acuerdas si le hablas de usted o le hablas de tú. Sí. Pero eso que dice los andaluces, estos andaluces, fuleros, dice ustedes vosotros, y de eso nada, ¿eh? Bueno, a propósito de y eso, de todo, tampoco, ustedes, ustedes vosotros, dentro, no de conversación, digo, Antoñita, dentro de la conversación, Antoñita, dentro de la conversación, ustedes eso vosotros, ah. Estaba pensando que todos han hecho alusión, curiosamente, a lo de... Gitanos, cante, alma gitana. ¿Qué bueno, se trata hay de la película, estamos hablando sí, de la claro, película. Sí, claro, a propósito de la película, del por supuesto, tema, porque ella es gitana de la y raza. Demás. Pero digo, para empezar, ¿qué relación hay entre la canción española y el mundo gitano? Es decir, ¿es sinónimo? ¿Es fundamental? No, es no. Coincide bueno, a veces, no es la cosa verdad. Gitana es una por ejemplo, cosa un poquito aparte gitano, de la Lola canción gitana, española. ¿Cómo dice Lola? Ni te puedo decir que sí ni que no. Tengo tres hijos gitanos. Por supuesto. Sí, pero tú no lo eres. Gitano, ¿no? Yo no te lo puedo decir. Mi madre, desde luego, mi padre no lo era. Tú no lo la eres. La familia de mi madre, pero a mí tu me padre, da igual. Tu madre. Yo siento y en mi sangre he tenido eso sangre sí, que tú gitana lo sientas porque así. Mi marido es puro. Bueno, que tú lo sientas y lo has demostrado hijos. Siempre. Tengo pero... tres hijos gitanos no, y a mí no me importa. Ah, no, hay muchas gitanas que no son como yo. O sea, yo ni roneo de gitana ni dejo de ser gitana. Ahora, mi foro interno, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi sensibilidad y como yo... No sé cómo explicarte. Sí, que sientes como es una ellos, cosa vamos. Muy difícil. Bueno, pero pues eso yo. ¿Qué relación hay entre los gitanos? No tiene nada que ver con gitanos. Gitanos nada que ver. Con la canción española. No, nada. Con la canción española, no. Por supuesto no, que no. No, el flamenco pero... sí. Pero la canción. Sí, hombre, por supuesto, el flamenco sí. El flamenco sí. Bueno, el flamenco parece, en origen una, es fundamental. Es una contestación pero... que yo creo que Juan. Sí, claro. Sí, a ver, pues venga, Juan. Venga. El número uno para. El flamenco tiene sus raíces gitana, andaluza. Y la canción española es otra cosa completamente distinta. Así que está completamente aparte. Pues a propósito de esto voy a hacer una pregunta maliciosa porque yo he estado mirando las preguntas que iban llegando a lo largo del, bueno, de la película. Bueno, tiene reminiscencias también, Juanito, la canción. En algunos momentos. Bueno, por lo menos la forma que yo tengo en mucho, en de muchas cantar... canciones, en muchas canciones los músicos se han inspirado en cosas tercios, flamencas. El dolor en la petenera, por ejemplo, está ahí. No miente eso, hijo. En muchas canciones hay el espíritu del flamenco, de un cante cualquiera, flamenco. Hombre, claro. Pero que la canción española tiene, como dice Marifé, tiene pellizquito. Sí, tiene, sí. Tiene claro, pellizco. Pero por lo menos cuando, cuando pero flamenco, canto... Mari, flamenco. Flamenco. Flamenco, y flamenco. Cuando canta Antoñita también... Tiene cositas flamencas, por supuesto. Hemos escuchado una canción que es la bien pagada, es la que ha cantado. No, María de la O. María de la O. Bueno, y eso que María de la O. Incluso Marifé me ha dado cuenta que al cantar María de la O, Marifé ha sacado una voz que no es la que ella normalmente para cantar las demás canciones. Bueno, pero o sea que he querido sacar la voz más flamenca. No, es que María de la O no la canta Carmen en la película.
En esta película, es que yo me he movido. No, ella canta un poquito por tango. Y no canta, lo recordaba. No, no la canta. Pero cantaba en una de las películas. No, pero nunca fue buena cantante, Carmen, no fue nunca. ¿Por qué saca esa dimensión flamenca Marifé de Triana, María de la O? ¿Cuál? Lo flamenco. Lo flamencado. No, en la película no. Era en cine. Bueno, es que es muy difícil explicártelo así con palabras. No, ella hizo María de la O. Un momento. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No, ella hizo la película, que fue María de la O. Creo que no. Se no, la cantaban la a ella. Cantaron, la cantaron se la cantaban la a ella en la película. Pero sí. Ella no, comprende. Trabajaba Antonio Moreno, Pastor Imperio, que yo era una chiquilla, la vieja. Sí, yo me acuerdo de eso. Y se la cantaban a ella. Entonces, le cantaban la película, la el argumento se lo cantaban en Marifé, por ejemplo, en la flamenco nunca lo ha cantado. Sí, sí, sí canto flamenco. Bueno, he tenido ese atrevimiento porque para mí el flamenco merece, son palabras mayores, ¿no? Y me merece un gran respeto porque considero que el flamenco es quizás lo más difícil que existe dentro del cante. Lo más difícil. Aparte de tener un voz, hay que tener un estilo, hay que tener sobre todo un sentimiento. Y ese pellizquito. Y ese pellizco, por supuesto, pero sobre todo yo creo que el sentimiento es como esa célebre frase que dice que la mayor expresión del arte es el sentimiento, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo con ella. Creo que sin sentimiento no hay arte de ninguna clase. Si no se siente, luego si tiene facultades, mejor, pero antes que facultades y antes que nada, por supuesto, para mí, ¿no? Está en esta opinión. Pero, por ejemplo, canta flamenco, canta la paquera. Sí, yo canto flamenco. Y algo iba a decir algo, me parece, lo del flamenco. Sí, pienso que, bueno, el tema lo están estableciendo perfectamente bien, pero la pregunta que tú formulabas se daba una especie de pertinencia general. Es decir, la analogía que tú trazas, eso pretexto de que nos has escuchado un poco rondar en torno al tema, entre canción española y lo gitano, es realmente auténtica, pero no tanto en cuanto a cualidades interpretativas, sino en cuanto a temática. Sí, en efecto, sí. Está plagada absolutamente la canción española de héroes y de heroínas del mundo gitano, y ahí radica sobre todo esta especie de analogía fuerte e inmediata que se hace entre lo gitano y la canción española. Entonces pienso que está ahí, que están las letras, en una cierta temática, bueno, esa especie de tentación de identificar una cosa con la otra. Yo te puedo decir una cosa muy, muy bien. Juan Valderrama es uno de los hombres conocedores, vamos, conocedor de todos los cantes gitanos. Pero él no canta gitano, él lo canta como se tienen que cantar, pero su voz no es gitana. Y él no lo puede cantar gitano como lo cantaba Manolo Caracó, a lo mejor, o como Chocolate que hemos visto en la película. Y que en cambio es conocedor de todos los cantes. Puede cantar por seguirilla, por soleá, por taranta, por fandango, por todo puede cantar Juan. Pero ya su voz ya no es gitana. Entonces nunca se le ha siempre manifestado en la mente de la gente como uno de los mejores, por no decir el mejor, en este género. Pero claro, cuando se habla de cantar gitano, hay que acordarse de Manolo Caracó. Bueno, es que, a ver si me entiende. Es que el sonido para ciertos cantes hace falta tener un rasgo gitano, que es lo que está diciendo Lola. Claro. Entonces, ni Antonio Chacón, que en paz descanse, tenía rasgo gitano, ni Manuel Vallejo, ni Marchena, ni yo. Claro. Hacían los cantes perfectamente porque Chacón fue una institución. Yo también creo que soy un buen aficionado. No, conozco los cantes perfectos, como son, pero mi sonido de voz no es gitano. No es gitano. No tiene rasgo gitano. Yo lo hago perfecto, como son, pero el rasgo gitano... ¿Se puede explicar eso o entonar eso? O sea, ¿hay alguna manera de explicarlo para los que somos profanos? Ya te he dicho que yo no tengo sonido gitano. Y eso hay que estar puesto con una guitarra y todo eso, y yo no te puedo no decir es el momento, eso. ¿No? Pero quiero explicarte que se puede hacer cante perfectamente, conocer todos los cantes perfectamente, y no sonar la voz flamenca. Como le suena a la paquera, como le sonaba a Caracó, como le sonaba a Manuel Torres, como le suena a Chocolate. Esto no quiere decir que sean mejores ni peores, sino que le suena la voz muy flamenca. A ver, bájame a tomar. No, yo veo que la película nos está haciendo derivar el tema hacia la cuestión gitana, sí. Lógicamente, cuando... No, era un primer punto, podemos seguir adelante. Sí, y cuando en realidad el tema puede clarificar esta cuestión, es decir, lo gitano es utilizado en esta canción nacional de los años 40, de los años 50... por lo que tenía de personaje pintoresco y en el fondo también por lo que tenía de personaje al que ya se le colgaban una serie de características de artista marginal, bohemio, etcétera, etcétera. Pero el gitano es el personaje falsificado en estas mismas canciones. Aparece una visión del gitano que no se corresponde normalmente con la realidad, como también aparece una visión de lo andaluz, que hay un andalucismo falso que no se corresponde con la realidad. No, de eso estoy de acuerdo, pero no en esta película. No. O sea, esta película refleja muy bien... No estoy hablando de la película. Sí, pero las cosas que él lleva razón, cuando se ha hecho película, sobre todo conmigo, y con Paquita y con muchas de nosotras, se ha hecho película tipo andaluz,
es de pandereta. Jamás a mí se me ha dado la oportunidad de hacer unos tarantos. Porque eso es lo que va, o una cosa de verdad. Vamos a ver lo que acabe, lo que quiere decir. Por eso digo que entonces, por ejemplo, la tonadilla, que es deriva de la tonadilla escénica, evidentemente, se agitana incluso en muchos momentos, o sea andaluza en muchos momentos en los años 40 y 50, para conseguir un valor añadido, para hacer un guiño al público que cree que aquello ya pertenece pues al campo convencional de lo gitano, lo andaluz, etcétera, cuando inicialmente no tiene ninguna relación. O sea, llega un momento en que incluso el público casi lo pide, y pide incluso que, a pesar de que la temática no sea andaluza, pues que la canzonetista o la tonadillera pues o cante de una manera que le haga familiar ese tipo de canción. Pero repito que es una utilización artificial, tanto de los gitanos como de andaluz, y que por eso en la película hay una autenticidad en el terreno de los gitanos, que no es la autenticidad que se puede ver en las canciones de aquella época, ni muchísimo menos. Para empezar, una película modelo que crea una pauta como Morena Clara, ahí hay una utilización de los gitanos completamente festiva y alegre, y es una película para la época conseguida, pero profundamente falsificadora. Desde luego, estoy de acuerdo. Bueno, yo ahora digo una cosa. Hablamos de todas las cosas de los gitanos y de todo esto. ¿Pero qué hay ahora con la cosa folclórica? ¿Por qué yo quería hablar de este tema, Bardí? ¿Sabe por qué? Porque es que cuando dice folclórica, lo dicen con un tonito un poquito de guasa. ¿Por qué? Si el folclore es español. Paca, yo voy a hacer un paréntesis para que veas. Sí. Nosotros cuando pensamos en titular este programa, pensamos en principio en titularlo Las Folclóricas. Pues sí. ¿Eh? Y luego pensamos, primero, hay folclóricas y folclóricos. Y segundo, pensamos, a lo mejor creen que es con un tono peyorativo, con un tono despreciativo, y por eso no lo titulamos así. Pues si hubiese sido... Yo me alegro que aborde ese tema si en este momento. Hubiese sido un acierto. Sí, pues mira. Porque nosotras, yo concretamente, personalmente, y perdona, Paquita, me siento orgullosísima de que me digan folclórica. Bueno, un momentito que quiero hablar. No lo habíamos titulado así. Un momentito que yo te quería decir esto, Valdí. Entonces, pasa lo siguiente. La folclórica, entonces lo dicen con un tono un poco despreciativo. Y es un tono precioso, porque es que España es folclore. ¿Qué es Galicia? Pero no es folclore exclusivamente el cuplé. ¿Qué? No sé, si yo no estoy hablando del cuplé. Estoy hablando del folclore, se habla del general. Pues por eso yo... También diría ahora los gallegos, es que... Es que no me dejas hablar, bonita, es que pues precisamente te lo voy a decir. Te diría un gallego. A ver, folclore gallego, vamos a dejar hablar a Paca y luego va Antoñita. A ver, vamos a dejar acabar las expresiones de cada una. Hay folclore andaluz. Métete en la canción andaluza. Bueno, pero vamos a ver lo que quiere decir. Es lo que tú interpretas y yo de vez en cuando. Sí, pero bueno, a mí me gusta el folclore. Bueno, vamos a dejar acabar la Paca. El folclore de toda España. El folclore de nuestra tierra. De nuestra tierra, pero es que también me gusta el folclore de la gaita. Y también me gusta... ¿Qué te voy a decir? El folclore de tu tierra. También es un gaita, por cierto. Tengo que subir al árbol, tengo que llevar una flor. Está muy bien, eso va. Es así, ¿no? No es así. Acabamos de ganar varios puntos en Asturias. El folclore de mi Andalucía, me gusta el folclore de la sardana, que es una maravilla. A Paquita lo que le molesta es que nos llamen folclórica, así, con un desdén, que eso no es. Y no me digas si puesto no es bonito. Nosotros representamos España, por supuesto. Claro. Pero en este caso que tú estás hablando, estás representando Andalucía. Yo estoy representando España. Andalucía y Andalucía España sobre entera. Todo. Y Andalucía sobre todo porque soy andaluza, soy pues sevillana. Yo desde luego no represento a Galicia, ni a Asturias, ni nada. No, mujer. Represento... Pero hay que reconocer que tiene un folclore, pero hay que reconocer que tiene un folclore muy lindo. Porque no me vayas a decir que, por ejemplo, Aragón no tiene un folclore digno de ponerse de pie. Yo te voy a decir Aragón. Esas jotas de ellos. Yo te voy a decir Aragón. No ahora, porque ya están los sitios más cerca. Pero yo que estoy viajando desde el año 52 y me llevé la primera vez que fui a América 2 años, ¿eh? Cuando yo ya llevaba 6 meses en América y escuché cantar una jota, pues bueno, las lágrimas se me... Y no era una cosa andaluza. La jota hay que llorar siempre. Hombre, y se escuchaba. Claro, y se puso una muñeira. Y se escuchaba cantar una cosa de Canarias. Y se puso una sevillana igual. Es que me moría también de la pena que me... Vamos a ver si yo resumo lo que están diciendo todas. No, pero Paquita tiene razón. Pero es posible que el problema sea, Paca, que se dice de las folclóricas solo a las folclóricas. Exactamente. Del cante español, que representan a Andalucía. Sí. Yo te quiero decir este una cosa. Es el asunto. Exactamente. Ha habido una época que todos los que han hablado de la folclórica lo han dicho a mala uva. Exactamente. Comprende, lo mismo actrices de teatro
¿comprende? Que lo mismo otras artistas y otra gente. Han dicho la folclórica como si fuéramos una raza Bueno, es que inferior. Ha habido una época, Lola, perdona, ha habido una época que no nos han perdonado No, en la época nunca. De Franco. O sea, no dice que estábamos tan en alza. No me refiero ya a la no, época No, te quiero decir, no a dice la que estábamos época anterior, tan en alza. Que pues a la en la época de Franco también nos sí decían nos ha encasillado la gente, sí. La gente dice las folclóricas de la época franquista. No, bueno, no, pero y eso no, es muy te quiero decir que siempre se nos ha dicho... Porque entonces sí. Ahora, los artistas... Ahora yo creo que todos los que están actuando ahora, que trabajan mucho... Sí. Que trabajan mucho, uno se inclinan a un partido, otro se inclinan no a otro, partido, un momento. No, no. Pero ellos han trabajado antes, por lo tanto, sí, pero yo no porque estoy de 40 años ahora. A esta parte, no, te estoy diciendo... nadie tiene ahora 10. Sí, pero te estoy claro, han cumplido si ya yo estoy de acuerdo contigo, pero te estoy diciendo... Un momento, Lola, no vengas no, 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 al tiempo porque si no, no se los entiende. No. Es que lo han dicho siempre. Una vez y otra vez. Entre ellas te voy a decir una gran amiga nuestra, Nati Mistral. Lola, no me dejas hablar. Yo no soy folclórica y Nati Mistral canta las cosas de Federico, quiere cantar el sorongo gitano porque es muy polifacética. Y se ha puesto una... Y de verdad ella, si tuviera buena voz y buena amiga, le diría que haga las divinas palabras, pero que no canta pues Federico García Lorca porque actrices, no sabe cantarlo, Lola. Porque hace falta tener otra gracia especial. Te quiero decir con esto, que pese a quien le pese, si me dejas hablar, espérate, que nos llamen folclórica o no nos llamen, fuera de España, la folclórica han puesto bandera. ¿A dónde hemos estado? ¿A dónde hemos estado? No conozco a ninguna jotera que haya puesto de pie Nueva York, ni haya puesto de pie el Olimpia de París. En cambio, folclórica sí, porque aquí está una presente. Muy bien, de acuerdo. Sintiéndolo mucho por las que nos llamen folclórica. Vamos a ver, bueno, un momento, Antoñita, que hablo yo, un segundo. Un mínimo de orden al moderador, hombre, que es el beneficio de todas. No, iba a decir solo, si vas a hablar tú ahora, iba a decir solo que, sencillamente, hablar todas cuando queráis, pero no al tiempo. Porque no, se forma una mezcla, atención a porque esto. Porque yo sabía por dónde tú ibas. Sí, Lola, un segundo. Se forma una mezcla que el espectador no entienda ninguna de las dos. Si entonces, no vale nada lo que hablemos aquí. De todas maneras, o sea, que seguiros sí, todos, pero una detrás de otra, no al mismo tiempo. Antonita, perdóname, yo lo único que quería aclararte era lo de la palabra folclórica. Sí, ya lo sé. Ahora tú sigue hablando lo de lo que tú es muy triste, lo sé, pero a mí me da igual. Y creo que a todos nosotros igual. No solamente la palabra, sino que ha habido una época, y si ahora en estos momentos se montan las cosas con la misma dignidad que se montaba entonces, porque el público es el mismo. Por supuesto. El público es el mismo. Quiero decir con esto que hubo una época cuando la comedia no interesaba, o al menos no interesaba a aquellas comedias o a aquellas actrices, que eso se ha visto sí. A lo largo de todos estos años, sí. Nosotras, llenábamos el teatro hasta la bandera. Y eso era muy molesto para el teatro de verso. Sí. Y yo que tengo amigas en el teatro de verso y que siempre me ha gustado muchísimo el teatro, claro. Muchísimo, aparte del musical, me ha gustado mucho el teatro. Y a mí también. Pues quiero decir yo con esto que a mí me lo han dicho así, en mi misma persona. Me dicen, mira Antonia, ya estamos hasta el gorro de que ustedes canten Andalucía, así claramente, Andalucía... O canten ustedes a España, me da igual. Pero eso de que unos Álvarez Quintero, que ya entonces ya no estaba en la línea, o cualquier otro autor que tampoco estaba en la línea, y también esas actrices también estaba o pasada de moda, o no interesaba. Y eso lo llevan ellas dentro. Entonces nosotras somos la folclórica del franquismo. Eso. Y creo que eso ya está bien. Bueno, yo desde luego me parece no, que ya porque está yo bien, sigo trabajando mañana tenemos igual que, actuar, que el primer día y me cotizo mejor en que la antes. Moncloa y aunque no te guste tú vas. ¿Por qué? Porque es el jefe del gobierno y tú vas encantada. Claro. Vas sí. Puedo hablar. Claro. Y vas encantada. Pero eso tiene una explicación. Y mañana sale otro señor eso que estás diciendo, y vas tú encantada tiene una porque tú eres un artista. Hombre, claro, eso no viene mi arte. Yo no, a mí la política me artista, cantaremos no todas al tiempo, cuidado. Que no les oyen a ninguna. Con ese gobierno. Cantaremos mañana con el que venga. Y con los rusos. Vamos ayer con el que había. Pero que no nos llamen ya, ya está bien. Antonieta, ¿sabe por qué es eso? Ya está bien la cosa. Porque envidia, puñetera. Cuando eso que estás diciendo tú, que nosotros llenábamos el teatro Calderón y el otro y otro hasta la bandera. Todos los pues, teatros. Un actor o una actriz de teatro ganaba 10.000 pesetas si la ganaba, el que más. Y tú ganabas 15 o 20.000 duros. Entonces, pero ahí... Pero eso sigue pasando, Juan. Ahí no es por desmejorar a las actrices. No, creo que contrario. Es lo peor pagado de este país. Porque una primera actriz no puede ganar jamás como un palmero que yo llevo tocando las palmas.
¡Ole! ¡Ole! Y gana 15.000 pesetas. Y una primera actriz no llega a eso. Eso es lo que está peor en el país. Eso muy bien, y yo acuerdo, ellas me ponía de punta en cabo para que pagaran a una Aurora Redondo, a una Nuria Espert, a una Queta Claver, como se merecen. Y a un Amparo Soler Lea. Tienen que hacerse empresas y no le dan 15 o 20.000 pesetas. Y a eso no hay derecho estudiando toda la vida. Eso está muy mal pagado. Ullán, un momento. A ver, vamos a cambiar un poco el tercio. A través de este animado batiburrillo así tan emotivo, lo que queda claro es lo siguiente. Es decir, cuando Marifé de Triana te reprochaba cordialmente que no hubieses titulado en plan atrevimiento a las folclóricas este programa y se hubiera dejado esa cosa ambigua de que sabe nadie, yo creo que ya daba un paso de eso que en marxismo se llamaba... Perdón, Ullán, sí. Para que quede claro también, porque me lo ha recordado el propio Ullán antes, por eso lo digo, entre paréntesis, que es el título además de una canción de Rafael, de un amigo sí. Que es Rafael, es verdad. Bueno, entonces, yo creo que ella ha dado, como decía, eso que en marxismo antiguamente se llamaba un salto cualitativo. Es decir, ha hecho un poco lo que los manifestantes estudiantiles franceses hacían en el 68. Es decir, a partir del momento en que De Gaulle los insulta con la palabra Chienlit, absolutamente despreciativa, ellos la reivindican. Es decir, eso que por parte de quien lo enuncia es totalmente ofensivo, de repente el ofendido decide que es su orgullo y que es lo que tiene realmente a honra. Entonces yo creo que Marifé de Triana reivindicaba finalmente el término folclóricas, es decir, sin rubor, abiertamente. Se dice de manera insultante, no importa. Ah, no, es decir, tampoco, se reivindica totalmente a tope. Y yo creo que es lo importante, es decir, cuando ese salto se ha dado, es decir, de manera totalmente general, la historia comenzará a funcionar. Si no, hay una especie ahí de titubeo medianamente raro, es decir, entre si reivindicarlo o no reivindicarlo, yo creo que sí, que deben reivindicarlo totalmente. Yo desde luego lo llevo muy a orgullo, yo creo que las cuatro que estamos aquí lo llevamos, bueno, los cinco. ¿Y yo? Estamos muy orgullosos de ser folclóricos, porque hemos hecho muchas cosas buenas aquí y fuera de España. Manuel, Marifé, que es la que menos perdón, ha hablado. No, yo siempre no. Defensa bueno, la que menos que no ha hablado. Gusta, venga, Marifé, adelante. No me gusta interrumpir, perdonad. Yo pienso también que quizás, no sé si lo que voy a decir puede molestar a alguna de mis compañeras, si es así, os ruego que me perdonéis vosotras y las que nos estén escuchando, ¿no? Yo creo, sinceramente, que quizás nosotras, sin querer tal vez, ¿no?, guiadas por nuestro entusiasmo, ¿no?, por esta sangre que tenemos todas, que lo llevamos muy adentro, pues que a veces nos comportamos no en el escenario, sino en la calle, de una manera también folclórica. No quiero generalizar, por supuesto, ¿no? Pero creo que eso también tiene algo de culpa. Pienso que una cosa es el folclórica, que repito, como he dicho antes, lo tengo muy, muy orgullo, muy a gala, y otra es ir haciendo folclore por la calle, que muchas lo hacemos. Yo perdóname que te diga, Marifé, pero yo no he visto ninguna folclórica que la hayan cogido en la calle borracha, ni hayan no, metido, no, no voy por ni ahí, la Lola. Hayan llevado presa. No, perdóname, Lola, yo no voy por ahí. No sé, entonces emborracharse lo que puede emborracharse cualquier persona. Yo no conozco folclórica, ninguna folclórica. Porque la folclórica no. Te puedo meter una por una. Está Juanita Reina, está tú, está Antoñita, está... Vamos a meter a Carmen Sevilla también, está Paquita Rico y... ¿A quién no, más si, vamos a meter? Si además, Lola, vamos a ver lo que quería decir Marifé. Vamos a ver lo que quería no, decir si hasta en el final. Es que hay tiempo a hablar bueno, a todas. Es muy difícil de explicar, ¿no? Y ya he dicho de antemano que pedía disculpas porque es mi modestísima opinión. Y yo pienso que este género que para mí es de los más grandes que hay, porque yo siempre he dicho que por ejemplo, para cantar flamenco o para cantar la canción española, aparte de que se aprende, ¿no?, como todos los oficios, pienso que hay que nacer. Alfredo Kraus hace años hizo unas declaraciones en el periódico y él decía que él, con toda su maravillosa voz que tiene, porque tiene una voz fabulosa, él nunca sería capaz ni podría cantar un fandango, y tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque para saber cantar un fandango hay que nacer. Aunque luego, por supuesto, ¿verdad, Juanito?, se aprenda con la práctica. Sí, pero yo a lo que me refería concretamente es que muchas veces, y he dicho que no quería generalizar, que muchas veces los artistas nos comportamos en la calle haciendo folclore. Y yo creo que algunas personas me estarán entendiendo. Yo desde luego no te entiendo. Perdóname, Lola, explicártelo con más palabras más claras, pues sería un poco más fuerte. Entonces, pues la verdad es que tampoco quiero... Conste una cosa, yo estoy diciendo que es mi modestísima opinión. En algunas cosas estaré equivocada, por supuesto. Diciendo, mucho estaré equivocada. Un segundo, vamos a hacer un alto en la programación obligatorio y inmediatamente seguimos. Sí, vale.
Bueno, habían pedido la palabra Manuel Vázquez Montalbán y Paca Rico. Bien, yo quisiera decir que la palabra folclórica no fue acuñada ni mucho menos en la transición ni en la actualidad. Fue una palabra acuñada ya en la época del esplendor de lo que se llamaban las folclóricas y en un momento en que eran las, por así decirlo, las imágenes de la canción dominantes en la vida cultural española, lo que más se oía por la radio, las que tenía más éxito en los escenarios, las canciones que la gente memorizaba, las que se vendían en los canciones, las que voceaban aquellos que vendían canciones por la calle con un megáfono de lo más rudimentario, con un simple embudo que amplificaba la voz y tal y cual. Se acuñó entonces y tampoco tenía una carga exactamente peyorativa. Era una manera de definir, generalizando algo que en aquel momento era una operación cultural y era casi crear la identidad entre la España y una visión de España a partir de los contenidos de las canciones de este tipo y de un supuesto andalucismo. Hubo una consagración de eso y entonces se vinculó y se le hizo una reducción porque folclore, como vosotras decíais, es un concepto muchísimo más amplio, pero pareció que entonces el único folclore existente era el folclore más o menos andalucista, porque el que más le gusta a la gente. Bueno, eso podía ser claro, y ahora que escuchamos Hanwi, que guachi, ahí va yo. Así estamos, que no parece que estamos en España. Ahí va yo, pero es decir, claro. De alguna manera aquello también se convirtió en una tapia que ocultaba otras cosas que en el país se podían cantar o se podían decir. ¿Qué era porque a la gente le gustaba más? Bueno, es posible, es muy difícil establecer hasta qué punto la industria de la cultura fabrica las cosas porque a la gente le gusta más o fabrica las cosas porque le interesa y crea ella misma el gusto. Eso es una cosa difícil de establecer, ¿no? Ahora, insisto, folclórica no es una palabra que se acuñe después, se acuña ya en aquella época. No tiene una carga del todo peyorativa, es una manera de denominar a un sector de las cantantes, sobre todo de mayor éxito, y es, por descontado, un término completamente injusto para el folclore y supongo que a la larga injusto para estas cantantes que tenían un gran éxito. Pero yo diría que tampoco ha habido, quizá las compañeras de oficio del teatro pues hayan tenido una cierta mala inquina en este juego, pero yo creo que el país no ha sido nada implacable en este sentido, incluso que la generación que empezamos a hacer un poco memoria de nosotros mismos y a recordar lo que habíamos oído y lo que cantaban nuestras madres o lo que cantaba la gente de nuestro alrededor. De hecho, reivindicamos todo ese mundo con una cierta objetividad y con una cierta neutralidad, como algo que forma parte de un paisaje sentimental, moral. Luego puedes hacer un análisis político y puedes hacer un análisis sociológico, y si es preciso lo haremos. Pero no hay ninguna carga de inquina ni una especial. Todo lo contrario, creo que hay un relanzamiento a partir de los años 69 y 70 y una revaloración de todo eso cuando ya ha perdido aquel carácter de pesadilla estética que en un momento determinado pudo tener en los años 40 y 50, porque conectabas la radio y ocurría lo que ocurre ahora, que suena Tachinta Chan, que decía Lola Flores, como lo único que se oye por la radio ahora, y esa invasión del anglosajón. Pero en los años 40 y 50 la radio estaba dominada por lo que llamamos a las folclóricas y por el bolero. Era lo único que se podía escuchar, ocultando. La zarzuela también decayó bastante. Ocultando otras cosas que se podían haber escuchado, y sobre todo, y eso es otra cuestión que quizá tenga que salir también, que aquello forma parte de una operación de distracción de la conciencia pública, que se entretuviera con aquellas canciones. En toda época hace falta canciones para distraer, pero mucho más en una época en la que todo lo que no sea eso estaba prácticamente prohibido. Paca, que hace tiempo que quieres hablar y no lo consigues. No, aquí, pero por fin lo voy a conseguir. Yo venía predispuesta a esto, a lo que precisamente acaba de decir él, a defender un poco nuestro folclore, porque ya te he dicho antes que sí, cuando dicen folclórica parece que lo dicen un poquito despectivamente, sobre todo a las folclóricas andaluzas. Entonces, yo estoy aquí como folclórica, me siento orgullosa y me siento feliz. Yo fui a Cannes, que me lo dijiste antes, te dije que después te lo diría, a Cannes. No te acordabas tú siquiera. Sí, como no me voy a acordar. Si eso ha sido fue lo que me dio a mí el paso a hacer lo poquito que soy hoy. Entonces yo fui a Cannes con una película que se titula Debla la Virgen Gitana, dirigida por Ramón Torrado. Una película que yo era una chiquilla, iba muerta de miedo a ver qué pasaba. La película me traje un premio para España de la popularidad. ¿Qué popularidad podía yo tener allí? Ninguna, si a mí no me conocía nadie, cuando estaban allí Ivonne de Carlo, estaban Irene Dunne, estaban allí montones de artistas internacionales, ¿comprende? Y yo no era nada, yo no era más que una chiquilla con muchas ilusiones y una chiquilla folclórica sevillana española que se trajo una copa bajo el brazo para mi España. Pero no me la traje yo, se la trajo España y el folclore de nuestra España. Ahora te digo una cosa, cuando tú quieras hacer una clave, ¿eh?, sobre Federico García Lorca, llámame.
porque te puedo hablar de ello. Es una lástima porque ya hemos hecho una sobre Federico García Lorca. Pero pues si a no, otra porque si, yo quiero si repetimos, te llamaremos. No, pero te voy a decir una cosa. Yo quiero recordar que yo hice Bodas de Sangre. Hice Bodas de Sangre en el Teatro Bellas Artes de Madrid, que hice una temporada con unos actores, te digo, de lo folclórico que hice, volví a hacer teatro en verso, que ya era un poquito difícil para mí, ¿no? Pero lo intenté y salí airosa. Al lado de una actriz maravillosa como es, como era, que en paz descanse, Pepita Serrador, las dos mano a mano hablando en verso, para mí aquello fue muy fuerte y muy importante. Después, si habla de cine histórico, pues también te puedo decir que hice a la Reina María de las Mercedes con una película que se estrenó en Madrid y que duró 110 semanas aquí en dos cines de estreno, con Vicente Parra, con un plante de actores nada folclóricos. En fin, te quiero decir con esto. Después me fui a Francia, hice también dos o tres películas, una de ellas, Las Lavanderas de Portugal, dirigida por, ¿cómo le llama? Gaspar Huit, Jean-Claude Pascard, era el protagonista. Me dijeron que por qué no hablaba francés. Te hablo todo esto para que vea la folclórica también lo que somos capaces de hacer. Entonces resulta que yo dije que de francés no sabía nada. Y me dijeron que bueno, que por lo menos lo intentara los diálogos para después poder doblarme. Yo lo intenté, pero le dije que me pusiesen un director de francés. Me lo pusieron, yo aprendí mis diálogos, yo hablaba todos los días, pero en fin, no le di mucha importancia, le ponía todo mi ahínco como buena española a que eso saliese. Me vine a España, terminé mi película y entonces me llaman un día por teléfono que me vaya para París, que tengo que doblarme Las Banderas de Portugal en francés. Entonces, que entonces era mi representante, Lola Luis Sanz, hoy gran productor, nos fuimos y hice Las Banderas. Uno de los que nos ha documentado sobre sí, este señor, programa. Además está muy documentado y él fue el que me hizo que yo hiciera Las Banderas de Portugal en francés y ahí está mi voz en francés. Después hice también con un western también hablada en inglés, ¿comprende? En fin, ¿qué te voy a decir? Que una ha hecho de todo, pero que yo estoy muy contenta con todas las cosas, con todas las facetas que he hecho en mi vida. Pero con todo lo que he hecho soy folclórica. Y te digo, de España soy española, y mi cara gitana lo va diciendo. He nacido en España. Es como si lo fuera. De España soy. Ya está. Tú estás muy contenta y yo estoy muy disgustada. Porque esta folclórica que está aquí tenía que haber tenido el mejor papel de la casa de Bernarda Alba, que hoy día está en El Español, que me propuso ya te dije que fuiste tonta. Y Plaza, ese gran director, para hacer la Poncia de Bernarda Alba. Y el papel me lo bebí en dos días y después no se ha podido hacer porque mi manager me dijo que no, que a lo mejor teníamos cosas que hacer, que era una pena, que no sé cuánto, que ya más adelante, y lo juro ante las cámaras de televisión, que es la pena más grande que me lleva en el fondo de mi alma, porque algún día lo demostraré, pero tengo también el orgullo de que Narro y Plaza se hayan acordado que hiciera yo el papel de Poncia de Federico García Lorca en el Teatro Español. No hay problema, Lola. Eso tienes mucho tiempo por delante todavía. Mucho tiempo por delante. Antoñita y... Hablando de la folclórica, yo hice una tournée por Rusia, donde estuve en las principales capitales. Hice el Teatro Tchaikovsky de Moscú con un recital muy completo. Y digo completo, es la primera vez además que actuaba una cantante del género español, digámoslo así, en este teatro. Entonces, por supuesto, allí, como sabes, los teatros con muchos meses de antelación está vendido. Porque la gente además, pues en fin, se distribuye las entradas por fábrica, etcétera, etcétera. Es el sistema, como sabemos todos, de Rusia. Entonces, efectivamente, al cantar allí en la sala de Tchaikovsky, voy a hablar concretamente de este teatro, porque yo hice prácticamente toda Rusia, hice una parte folclórica, pero folclórica, por ejemplo, de Castilla. Hice La Mancha, canté unas coplillas muy bonitas de Lope de Vega, La Carrera de la Sortija. Y luego hice también algunas canciones asturianas, por supuesto. Yo no toco el tema, de no ser que lo haga en televisión o una cosa ya específica, Aragón, porque Aragón es un poco duro para mí, para mi forma de cantar. Hice algunas regiones, entre ellas, como digo, Castilla, Castilla-Mancha, y luego Asturias. Hice de pasado una cosa muy bonita, que es La Negra Sombra de... Hombre, que llega con Rosalía de Castro, exactamente. Y llegó la parte
la autora de la letra. Digamos, de los poetas nuestros. Bueno, nuestro, tan nuestro, que allí naturalmente lo recuerdan muchísimo, que se trata de los Machado, se trataba de los Machado, de García Lorca, también hice unas coplillas de Pemán, de Juan Ramón Jiménez. Eso era también uno de los bloques que yo hacía en el recital. Y cuando llegó la parte del flamenco, fue una locura. O sea, yo canté unas coplillas andaluzas. Yo me metí por coplillas andaluzas, yo llevaba guitarrista flamenco, guitarrista clásico. Entonces hice una recopilación de canciones andaluzas metiéndome por el flamenco, pero un flamenco muy de pasada, porque estaba naturalmente cantando en Rusia. Y fue precisamente la locura de ese público. O sea, que quiere decirse que Andalucía se lleva la palma, eso está claro. España se reconoce siempre, se recuerda siempre por Andalucía. Lo que pasa es que la gente ha tratado siempre, en general, la copla andaluza muy, muy de mala manera, muy sin analizar de verdad lo que es el cante andaluz. Ya no digamos el flamenco, porque eso se lo dejo a Juanito, que es un profesor. Pero yo, hablando de la canción andaluza, siempre se ha tratado de una manera muy ligera. No se ha tratado como se tenía que tratar Andalucía. Andalucía se ha llamado siempre esa Andalucía de pandereta, que en realidad Andalucía no es de pandereta. Es donde menos se toca la pandereta. Esta es la pura verdad. Andalucía es una Andalucía muy para adentro. Son gente, lo que pasa es que Andalucía no es de masa. Andalucía es muy individualista. Los cantantes no necesitan de coro, no necesitan de masa como necesita otras regiones. Entonces, claro, no todo el mundo sabe sacar esa copla andaluza con esa gallardía, con esa limpieza, con esa, digamos, con esa categoría, con ese nivel que tenía que tener. No todos los intérpretes han hecho Andalucía preguntar. Y la han puesto sí. Como tenían que ponerla. Porque sí. Andalucía, para hablar de Andalucía, yo no soy, en fin, una experta, soy una cantante de Andalucía. Pero yo no soy una mujer, no soy una, digamos, ni soy una musicóloga, ni soy, por supuesto, una flamencóloga, para hablar lo que es bueno, Andalucía. Vamos a dejar nuestras canciones. Te voy a preguntar una cosa para que conteste no tú ni yo, sino Juanito. Ese es el problema. Eso, ¿tú justamente crees? Yo lo he hablado. Dime qué parte del mundo, o que este señor o este señor, dime en qué parte del mundo se canta gitano y se canta flamenco como en España. ¿Por qué no se le da más importancia a las bailadoras flamencas? ¿Se le da más importancia al cante por seguirilla, al cante por soleá, a los fandangos? Cuando estos que cantan aquí, que yo por supuesto no lo canto, pero lo que se llama el cante de Juanito, ¿por qué a ese flamenco, a Lole, a Manuel, al de Brijano, al Turronero, a la Paquera de Jerez, a tantos y tantos que eso sí que no se puede ni imitar? No se puede imitar. Y dime en qué país del mundo se puede bailar de punta, en Rusia, y aquí también se puede bailar de punta, una mejor como Nureyev, pero también aquí lo hay bueno, y se puede bailar en un momento dado flamenco, más o menos. Pero dime dónde se canta puro, nada más que en esta tierra de España. Dime qué importancia se le da, como no sean los festivales flamencos que hoy día pues yo, se está dando de Rusia, en verano. Como decía, se lo dieron, exactamente, cuando yo salí con una bata flamenca a cantar aquellas coplillas bien seleccionadas, con el maestro Ruiz de Luna, que entonces, en fin, trabajábamos juntos. Entonces él era un maestro que decía: Antoñita, esto es así, así y así. Efectivamente, yo he sido siempre buena discípula. Entonces, si yo hacía esas coplillas andaluzas y luego me metía en el flamenco, ese flamenco de tu tierra, de esas bulerías de Jerez, de esos villancicos, de esas medias granaínas, ese cante que yo, en fin, me y la gente muy se volvía fácil, loca, y claro. La gente le gusta muchísimo. Pues indudablemente, entonces yo, para mí era un verdadero orgullo, porque yo sabía que estaba dejando a mi país como se tenía que dejar. Claro. Pero yo, desgraciadamente, y lo digo desde aquí, que no todo el mundo puede hacer este género. No. Porque estamos precisamente, esa palabra folclórica lo dice precisamente por esas personas que no han sabido representar a su país, digamos, a su tierra, como tiene que representar. Vamos a ver. Vamos Andalucía a ver. Es muy difícil, amiga mía. Atenida, vamos a ver. Es vamos a mantener el orden de petición de palabra para que puedan hablar todos.
José Miguel ha pedido la palabra. Manuel Vázquez Montalbán también. Juanito Valderrama, por alusiones, sí, de Lola. Sí, muchas ganas de oírla. Y a Marifé, que se la doy yo, porque si no, no va a hablar nada, porque es la que menos habla. Sí, ya sé que es muy discreta ella, pero yo la haré hablar. Sabe muy bien lo que dice. A ver, José Miguel Ullán. Aún a riesgo de ser un poquitín prolijo, yo creo que esta historieta tiende a marcharse así por demasiados meandros. Entonces, por ejemplo, se habla del flamenco, se habla con el frenesí que es debido, y que evidentemente podría ensañarme en el asunto y decir que, bueno, que si hay cosas que marcan una vida, es haber podido escuchar, por ejemplo, los fandanguillos de Juanito Valderrama. Es una historia de esas fuertes, es decir, que justifican casi una existencia. Ahora, el problema que subyace en toda esta historia, como decía, y lo que espera en definitiva, yo creo que el público, a partir de lo insinuado en el título, es la otra historia, la que reaparece cíclicamente en esta conversación. Manolo Vázquez Montalbán trazaba muy bien el proceso de la palabra folclóricas desde una nominación estrictamente neutra y definidora hasta llegar a un instante totalmente ofensivo. Bueno, yo creo que hay que hacer cierta cronología y cierto didactismo en este asunto. En efecto, las folclóricas pasan a tener un sentido peyorativo para, no diré para la inmensa mayoría del pueblo español, sino para una élite que da testimonio. En un momento determinado pasan a tener un sentido totalmente peyorativo por esa identificación absolutamente grotesca, pero totalmente eficaz, de decir folclóricas igual a franquistas. Y sobre eso, en efecto, yo creo que hay que hablar. Hay que hablar medianamente. Ellas pueden hablar de su propio pellejo, pero creo que cabe también una especie de opinión externa que se alzaría en contra de lo que ha solido predominar como teoría de este mecanismo. Pienso que las folclóricas, como ellos más o menos han insinuado en algún momento de esta conversación, van a donde tienen que ir. Como por otra parte, decir el pueblo español fue con mayor o menor entusiasmo durante una época determinada. Y lo que se le perdona al obrerete de Iberduero, que aplaudía cuando el caudillo llegaba a inaugurar un salto hidroeléctrico, no se le perdona a la folclórica. Entonces, es decir, nadie se mete con el sector de la construcción que pasa de un franquismo a una situación coyuntural de aceptación democrática. Sin embargo, con las folclóricas hay esta especie de rencor latente. A mí no, porque yo te tengo que interrumpir. Yo hablo por mí. Yo no he menorado mi arte ni mi caché en el socialismo. Yo sigo siendo Lola Flores y me cotizo mucho más que en la época del franquismo. Yo no he dicho lo contrario. Yo te quiero decir que yo no estoy de caída. Yo llevo 30 años en el candelero y de mí yo soy una mujer la más popular. En mi arte, no miento, la más popular es lo mío. Yo no tengo quejas en absoluto. Yo sigo siendo Lola Flores. O sea que yo... Pero Lola, perdón. Es igual, Lola, si yo no tengo quejas ninguna. Eso no es lo que quiere decir Don Miguel. No es la historia, yo estoy en el candelero exactamente igual y gano más pero dinero si eso que no está diciendo. No es lo que yo evocaba Lola, pero... Sí, no, pero él está poniendo como si al caer el sentido de la política esa, también las folclóricas hayan caído. Yo por mí, desde luego... No, no he dicho nada de eso. Yo entiendo que seas paranoica en función de... Quien tenga un poco de rencor o de pena porque se hayan olvidado de ella, pueden decirlo alguna. Ahora, yo no. Yo desde luego. Hola, yo entiendo a la perfección tu paranoia en la medida en que hay montones de rumores generalizados que pueden hacerte pensar que yo he dicho lo que no he dicho. No. Sin embargo, yo impasiblemente avanzo. Es decir, uno tiene su temperamento, no es el tuyo, evidentemente, pero bueno, por ahí, por la raya portuguesa, hay una cierta parte. Y sigo en el siguiente sentido. La identificación folclórica franquista acontece a partir de datos totalmente coyunturales, tipo aparición en la granja, qué es lo que se escucha por la radio, etcétera, etcétera. Sobre esa historia de que predomina el andalucismo por una especie de planificación desde el poder, yo reconozco, es decir, que puede ser un mecanicismo perfectamente válido, pero no más válido que el que anunciaba Lola por su cuenta hace un rato, diciendo lo que el público quería. Ambas cosas son absolutamente discutibles, pero cuando ejemplifican ciertos casos, como Antonieta Moreno en la Unión Soviética, yo pienso que sí, que en efecto, es decir, el arte andaluz tiene un no sé qué, un que sabe nadie, que en definitiva hace que germine otros géneros de entusiasmo por encima de que a un régimen determinado le interesa más o menos cultivarlo en un instante dado. Así es. Entonces, es decir, esa historia es así y es de una objetividad pasmosa, es decir, por justamente no objetivable, es totalmente instintiva, irracional y por lo tanto es lo que funciona dentro de una cultura estrictamente sentimental. Ahora bien, ¿qué ocurre? El intelectual español de repente, es decir, por una coyuntura política frente a un poder en efecto dictatorial, se vuelve absolutamente intolerante frente a ciertos fenómenos. Hace una identificación fácil que en alguna medida justifica su existencia o su ideología bien pensante y entonces dice, Franco es el culpable de esta historia, las folclóricas franquistas son en definitiva casi culpables de un estado de cosas en este país. Bueno, entonces evidentemente, es decir, ahí ocurre algo grave y es cuando se crea una desconexión que no ha sido siempre así.
Es decir, Julita Fons, por ejemplo, era admirada al mismo tiempo por gente tan extrañamente diferentes como Ramón Méndez Pidal o una Zorín. Es decir, era entusiasmo absoluto, no digamos ya el de Pío Baroja, que parece mucho más connatural. Entonces, incluso en la época del 10 al 20, hay en España un movimiento de acercamiento intelectual hacia este fenómeno. Y bueno, lo que colea de toda esa historia, aparece en gente como Falla y aparece en gente como Federico García Lorca. Así es. Bueno, así es. Falla, por ejemplo, se da el fenómeno curioso cuando se dice ahora folclorada, españolada. Hay que recordar en este país qué puñetero intelectual hemos tenido por promedio. Que ocurre. Folclorada cuando... le llaman a las cosas de Falla. Perdona, cuando se estrena con Pastor e Imperio, El amor brujo, la crítica es casi unánime declarando que es una abyecta españolada. Y son palabras textuales de la época. Entonces, es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué proceso sigue El amor brujo? Pues un poco parecido a lo que yo pienso que, desconectado de una época histórica concreta, va a ocurrir con este fenómeno de las folclóricas. Es decir, que va a haber una especie de serenidad, de no apasionamiento, de una criba en efecto, criba. Y que en definitiva hay cosas que quedarán por encima de lo que hayamos querido en un instante determinado por responder a cosas coyunturales ajenas absolutamente al arte, aunque evidentemente salpicadas así dentro es. De historietas totalmente veniales y cotidianas que han podido darse en cualquier otro campo. Era el turno de Baje Montalán, pero no sé si para que no habléis los dos aficionados que no sois los protagonistas. Lo cedo. ¿Eh? Lo cedo sin el concedido. Exactamente, y luego volvemos a ti. Pues Juanito Valderrama, no, para que... No, quería decir que lo del flamenco, que no se le da importancia ni tiene ayuda de ninguna clase, porque la zarzuela, que es un arte maravilloso, pues tiene ayuda del Estado. El flamenco no tiene ayuda de ninguna clase, lo mismo que no lo tiene la canción española. Pero voy al flamenco, que es lo mío. Cuando yo empecé de artista, que hace ya muchos años, que todavía no había entrado Franco, había 5 o 6 figuras en España que arrastraban al pueblo entero a escucharlo cantar. Uno era Marchena, otro era Vallejo, la niña Los Peines, en fin, todos esos grandes artistas. Y este fenómeno se ha dado toda la vida en el pueblo, toda la vida. Porque el flamenco, volviendo, y yo defiendo lo mío porque yo soy eso, el flamenco, para hacer algo en el flamenco hay que tener un sello propio. Un sello propio es crear lo que uno canta. Tener una manera de cantar de uno, creada por uno. No copiarlo ni que te lo escriban en una parte de piano que tú aprendas. No, el flamenco tiene que crearte tú, tu fandango, que digan el fandango de Caracol, el fandango de Valderrama, la soleada de Prijones, el cante por Seguirilla de Tomás en Nitri, en fin, la alegría de Aurelio, el cante flamenco. Y entonces este fenómeno de flamenco a pueblo se ha dado siempre, antes de que viniera Franco y antes de todo eso, ya existía. Flamenco primero estuvo en Villarrosa, donde estaba Chacón, Manuel Torres, todos aquellos grandes artistas que cantaban en reuniones. Luego pasó al escenario, de la boca de Cojo Málaga, la Niña Los Peines, Marchena, Vallejo, y fueron popularísimos ya en ese tiempo. Así que yo creo que el arte flamenco, que es un arte popular, tiene una raíz tan profunda que cala en todas las épocas y en todos los públicos. Bueno, puede ser que yo a lo mejor no me explique bien. Puede ser que es que yo no sea tan canzonetista como las canzonetistas de las canciones españolas. Puede ser que yo lo mío sea está una en otra cosa, línea. Está en otra línea. Sea una cosa diferente y por eso yo no me puedo quejar. O sea, yo canto peor que todas las que están aquí, por supuesto. Yo no soy canzonetista. Yo bailo y canto. Y tengo unos momentos y tengo una manera y tengo una cosa y yo puedo decir a boca llena que yo me hago 40 galas en verano y yo, la gente de mí no se han olvidado. Tengo una popularidad, afortunadamente, demasiado para poder andar por la calle. Estoy siempre en el candelero, en la prensa y en todo, y es posible que sea precisamente porque no soy canzonetista. O sea, no soy canzonetista folclórica, soy folclórica, pero hago una cosa completamente distinta. Que yo, lo mío no es cantar, vamos, en una palabra. Manuel y Marifé. Sí. A ver si no, bueno, yo perdón. Perdón, Manolo, no, nada. Pues, yo creo en efecto que a Franco le aplaudió muchísima gente y que era lógico, es decir, después de la guerra civil este país se dividió en muchísimos sectores de la población, los muertos, los exilados, los fusilados, los que estaban en la cárcel, los franquistas, los que habían ganado la guerra civil, etcétera, etcétera, y los pasotas. Los pasotas no solo han inventado la juventud actual, hicieron falta muchos pasotas para que una dictadura dure 40 años, aparte del otro inventario que se ha dado. Ahora es lógico que se pida menos responsabilidad a un obrerete, como tú decías, Díaz Duro, que aplaudía a Franco, que a personas que estaban en el escaparate social y en el escaparate cultural, cuyo ejemplo ante la sociedad era un ejemplo mucho más determinante.
A ver, es ahí donde yo voy cogiendo casi el toro por las astas. Es decir, al poder, siempre, a todo poder, le gusta coleccionar artistas y le gusta hacerse la fotografía al lado del artista. ¿Ahora también? Ahora también, claro, a todo poder. Lo que ocurre es que en aquellos poderes que están, que tienen menos imágenes que ofrecer porque están en cierto sentido más aislados, pues esto lo aprovecha mucho más. Y entonces, pues las fotos ante el deportista famoso, las fotos ante el cantante famoso, a la larga, a quien benefician es al poder y no benefician al artista. Eso es evidente. Es decir, quien instrumentaliza siempre es el poder y no el artista mínimamente. Porque instrumentaliza quizá el artista mediocre, el artista que depende de su propia calidad, como decíais antes, pues siempre tendrá un lugar. Ahora, es evidente que hubo una instrumentalización en una época determinada de no solamente de las folclóricas, que esto me parece que forma parte del capítulo de instrumentalizar al artista, sino de un género creado de una supuesta canción española. En la instrumentalización se daba también en los contenidos, fijémonos en los contenidos de las canciones, canciones de exaltación del imperio, canciones de exaltación de una historia vista por el filtro del régimen, canciones de exaltación de una visión de la vida que formaba parte de la moral establecida. Y sin embargo es curioso que el público muchas veces hiciera caso omiso de estas propuestas y aceptara aquellas canciones que estaban más en oposición con la moral establecida y con la verdad dominante. Por ejemplo, en una época en que los cardenales y los obispos lanzan una consigna contra el baile y salen postes que dicen joven, divierte de otra manera, y aparece una pareja bailando de la manera más casta y detrás de las cortinas el diablo vigilando ese baile y condenándolo, o que se prohíben los trajes de baño que muestren determinadas. Bueno, pues ¿qué canciones cantaban las señoras de este país? La guapa, la otra, apoyar el quicio de la mansevilla, ¿cómo se llama? Ojos verdes. Ojos verdes. Es decir, canciones que hablan del pecado, del amor. De una casa mía, por cierto, sustituyó la censura mansevilla por casa mía. Bueno, y ahora se canta siempre en contra de todo. Etcétera, todas las canciones son de protesta. Es decir, el público de la manera cogía aquellas canciones que le alimentaban. No digo yo una protesta, que le alimentaban algo que veía él como mucho más conectado con la realidad. Entonces eso me hace pensar que aquellas canciones, aparte de la manipulación política que la había, de la manipulación del régimen, de todo eso, aquellas canciones abastecían a la gente, a lo que ella necesitaba para satisfacer sus necesidades sentimentales. Eso sí, pero nunca cantábamos cosas de politiqueo. Ahora sí se cantan. Sí, pero si es que esa historia manola no es muy defendible. Ahora sí se cantan coplas de politiqueo. Entonces nosotros decíamos nada más que somos españolas y somos de España y ayer me dejó uno por supuesto con la otra. Y el anillo lo lleva de casado porque entonces era un horror hablarle a uno. Acabar más que Montalbán y tiene la palabra. Y entonces bueno, pero es que tengo que contestarle según van hablando, ¿eh? Claro, es que ahora es cuando se habla de política, ¿no? Curiosamente se corresponde a la etapa más creadora de la canción, de esta canción. Creo que hay una etapa espléndida en cuanto a letras, que son los años 40 y parte de los 50, y esto va bajando y se va convirtiendo en una retórica, y las canciones son cada vez más imitación de modelos anteriores y cada vez más devaluadas, ¿no? Entonces, curiosamente, esto coincide con una creatividad aupada por el público, aupada por los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y aquí yo introduciría otro tema: ¿hasta qué punto estamos hablando de un género vivo o de un género muerto? ¿Y hasta qué punto la vida que tuvo aquel género dependió de unas circunstancias históricas o no dependió de unas circunstancias históricas? Insisto en la cuestión de relación política y canción, que el talento está por encima de las alineaciones políticas. Claro. Esto en parte, bueno, pero yo le pregunto a usted, ¿qué canción política había entonces? Que decíamos que éramos españolas y que no podíamos irnos con un hombre casado. Ahora se dice, niño, deja de joder con la pelota. Y entonces en aquella época nosotros nos daba vergüenza decir esa frase. Precisamente estoy diciendo todo lo contrario. Por eso, y ahora muchísimos artistas modernos cantan la encrucijada, diciendo lo contrario, ¿no? Que las canciones aquellas en las que hacía referencia a una moral que no era la establecida, pues reflejaban lo que la gente creía en realidad, y que por lo tanto eso era casi un fenómeno de liberación en ese aspecto. Y que los contenidos políticos se pueden dar de muchas maneras. Por ejemplo, cantando un supuesto españolismo, un supuesto nacionalismo completamente artificial, falsificador y que ocultaba la verdadera situación de España. Eso es una manera como otra de hacer política. No el cantante, por descontado, porque el cantante cantará las canciones que le echen, pero los que programaban aquello, eso evidentemente. Insisto en la parte positiva de mi intervención. ¿Hasta qué punto es
un género que se está muriendo, que está, no los artistas, porque los artistas pueden recurrir a un repertorio y con su talento personal pueden salvarlo, sino que yo realmente no veo canciones que estén a la altura dentro de este género de las que se hacían entonces. Y ya para acabar, en la referencia al talento, el talento está de un artista por encima de sus afinidades políticas, por descontado. Y el sentido, Antonio Gades es un excelente bailarín, haga de gigoló en una película o haga de castrista en la vida. Por supuesto. A ver, Marifera, su turno, pero no sé si quiere Lola antes responder. No, no, yo ya se lo he dicho al señor. Yo lo único que puedo decir es eso, que ahora mismito yo hace años canté Torbellino de colores, que me lo hizo don José María Pemán. Y digo porque soy de Jerez, porque soy española, y lo canté, todavía no se había muerto Franco. Y ahora lo estoy cantando con Felipe González. Y a lo mejor, si no me retiro, pues a lo mejor lo canto con otro. Yo qué sé, pero yo sigo diciendo que soy español, no voy a decir que soy de Londres. Por supuesto que no. O sea, nosotros no hablamos más que de nuestras cosas sentimentales. Me dejó mi pelo porque ya mis carnes morenas no me la besa, porque se fue con otra, eso sí. Ahora, nosotros no nos hemos metido jamás en nuestras canciones, sino ahí están todas. Las de Rafael de León, del Maestro Solano, las de Quiroga, ¿comprende? Ahí están todas. A ver de qué politiqueo hemos hablado nosotros. No, lo que dice. Española, por supuesto. Y yo sigo diciendo que soy española, que soy de Jerez, y viva España. Y la llevo a América y se me pone la gente en pie. Y sigo diciendo que soy española. Hola, me da la impresión, de todas maneras, de que no hay, pese a lo que parezca, no hay contradicción entre lo que dicen las dos partes, porque ellos están hablando de lo que hacía el sistema político o lo que hace el sistema político ahora. Pero es que nuestras canciones no estaban. Y otra cosa es lo que hacen los artistas, que ellos viven su vida, sí, y no cuentan sus cosas. Sí, una etapa, ¿eh? Sí, una etapa. Lo que pasa es que entonces ciertos poetas no le daban la licencia para que pudiésemos cantarle. Yo le canté a Lorca y le canté a los Machados en Rusia y lo canté en América, pero no lo canté en España. Claro, porque aquí había censura y no lo dejaban. Entonces también eso nos condicionaba muchísimo. Claro. Nos condicionaba muchísimo a no poderle cantar a esos poetas de siempre. Claro. De una y ahora, por supuesto, me piden la zarzamora brillantísima. Sí. Me piden la zarzamora y yo digo, ahora voy a cantar yo la zarzamora. Y voy a decir, llevanillo de casado me vinieron. Porque a te voy a decir una cosa. Ahora no tiene importancia. Yo voy a decir una cosa. Sí. Yo no he estado nunca de acuerdo con la censura, puesto que yo hacía folclore del pueblo, bien sea de mi pueblo, sí, de todos los sitios, o bien sea de cualquier otro español. Y la censura se metía conmigo cuando las niñas salían a bailar con Pololo. Sí, no, por supuesto. Bueno. Bien. Sí, no, eso y es yo la he tenido dos años el cordón de mi corpiño, lo he tenido prohibido. Sí, no, claro. Y se puede decir una letra más simple del maestro, sí, castellano, bueno, pero era la época, y de Salvador Guerrero, el cordón de mi corpiño. Sí. Y lo he tenido dos años sin poderlo cantar. Por lo tanto, hemos estado condicionadas, Juanito, hemos estado condicionadas. Por lo menos sí, yo lo censura. He estado en no poderle cantar a esos poetas que siempre me han entusiasmado enormemente, porque lo he sentido, porque son andaluces, porque son unos poetas maravillosos, igual, te daba un con ese Lorca y esos un Machado de lado a lado para que te uniera un poco, porque no te dejaban no dar un beso cantar en el cine. Bueno, eso, no, de, cantar, ahora, eso de la prohibición, a mí me prohibieron el inclusión en el año 52. El inclusero, porque hablaba de la inclusa, claro. De España inclusa. Sí. Y ahora hace poco he hecho una cosa que se llama coplilla democrática y me la han vetado. No. Ahora, con este régimen de ahora. Pero te meterás con la gente, ¿no? Con los políticos. Yo no me meto, yo no soy político. Yo pero no que digo que esa coplilla te meterás con los políticos. Yo no. Entonces, ¿por qué te la han prohibido? Además, yo no porque he hecho. Ahora no prohíben nada. ¿Qué dice la letra, Juan? Ahora no te lo ¿qué dice la letra, Juan? Porque dice la letra. Hay que cerrarla de los pies. Para que te la hayan quitado. Eso es importante, Juanito. ¿Está prohibido? Dilo. Bueno, prohibido oficialmente no. Pero a mí me lo vetaron en televisión y me dijo Íñigo, esto no lo puede cantar. Pues yo le iba a cantar, es un tanguillo que habla de... Tendrá que contárnoslo Íñigo también porque... Sí, claro, oh, yo eso, lo creo, pero vamos, quiero decir que... Sí, no, es una lástima que no pueda estar Íñigo para decir el qué pasa. El 28 de octubre de 1982 ganaron lo de la Rosa y el de Rosquillo perdió. Es una crítica de cosas que no tienen importancia ni que se ofende a nadie. Así que... Marife, ¿quieres hablar que no consiguieron hablar nunca? Yo... Bueno, pues la verdad es que yo me había olvidado. Siento tenerla tan lejos porque como es tímida, no, apenas habla. No, ya se me olvidó un poco. No, pienso que quizás estamos un poco como confundidos, ¿no? Me parece que no nos estamos entendiendo muy bien. Sí, yo creo que sí, hombre. Bueno, sí, pero no, sí, pero no estamos dejando las cosas muy claras. Yo creo que ya que hemos tenido la suerte de estar esta noche aquí, gracias a la gentileza que tú has tenido en hacer este programa, y que yo personalmente te agradezco muchísimo por tratarse de este género, pienso que nos teníamos que dedicar un poco más a exponer nuestros criterios, como ha hecho José Miguel y como ha hecho Manolo,
más de lo que es este género y no hablar, incluso pues venir aquí a hacer una especie de currículum de nuestra vida artística, porque más o menos la gente ya nos conoce y sabe lo que hemos hecho y lo que somos, en fin. Y por supuesto, pues creo yo que lo que deberíamos hacer es tratar de defender un género que lo llevamos todas muy adentro, que lo sentimos muchísimo y que de hecho nos sentimos orgullosas todas, pero en fin, me parece que nos hemos ido por otro camino que no era. Pero bueno, ¿tú crees, me parece tú a mí, crees de Lola, verdad, Marifé, me parece a mí, que las canciones españolas han decaído? Yo no, porque yo te puedo decir, aunque sea, no me gusta hablar de mí misma, por supuesto, y además lo he visto además, en las mira, actuaciones esto vuestras. Esto es como cuando te dicen que vamos, ¿por qué no deja paso a la gente joven? Sí, que ahí vengan, está ojalá, la plaza de todo. Ojalá vengan, que claro, vengan. Si lo que hace falta es que vengan. Para que tú veas si tus canciones gustan, tú lo que tienes que hacer es hacer una compañía y presentarte en un teatro. Sí. Si tú llenas teatro es que interesa. Claro. Si la gente no van a verte, es pero que también, no te quieren. Pero también tienen que promocionar, Lola. Sabes que no hace... ¿Cómo tú sabes promocionar que cuesta si ella es empresa, dinero, tiene que hacer su publicidad? Momento, Lola. No, pero espera un momentito, Lola. Sabe para que no cuesta. Tengamos ayuda es distinto. Ahí está. Eso sí, ahí está. Se vende, si ayudan al se teatro y ayudan a otra cosa, lo que no se conoce y lo que ya se lo he dicho yo antes, que no tenemos ayuda de ninguna clase. Mira, ¿sabe igual que tú has dicho quiere antes, perdona un segundo, sí, Toñita, igual que tú has dicho antes que a ti no te hace falta, ahora por ejemplo, que no estamos en el régimen franquista. No, yo sigo siendo igual. Y ganando, yo tengo mi caché. Igualmente me ocurre a mí. Pues ya está. Igual, gracias a Dios. Ahora que te necesitaba, gracias a Dios, una ayuda, perdona, sí. Todavía hoy respondo, hoy. Porque si no respondiera, ya no saldría a un escenario. Claro. El día que Dios me quite esta, no saldré, porque tengo la suficiente dignidad artística como para no salir a un escenario y hacer el ridículo. Claro. De ahí de acuerdo. Claro. Y yo sigo gustando, y yo donde voy el público se pone de pie. O sea, que tú no mismo me te refieres, pero que no he venido ayuda aquí, no he venido aquí a decir esto. Que no tenemos ayuda, lo que tú quieres decir. No, eso es otra cosa. Eso entonces, por, que no te entiendo. Ayuda te no tenemos de nadie. No, que te quiero decir que más que de hablar de nuestros asuntos personales. Pero, ¿qué es lo que quieres tú aclarar? A ver, vamos a dejarla ver lo que quiere aclarar. Es que no, no lo vamos a dejarla terminar. Quiero aclarar que no hace falta ningún régimen ni ninguna ideología política para ser artista, como ya ha dicho antes Manolo, que por supuesto el artista no tiene nada que ver con la política, no, claro, en absoluto. Porque si hablan, como ha dicho Antoñita antes, nos han condicionado a nosotros en el régimen franquista y como ha dicho José Miguel. No, yo no. Sin embargo, tampoco. No, sí, tienen razón. Sí, tienen razón. Tú tienes un género distinto. Tienen razón Antoñita y tienen razón. Tienes un género José distinto. Lo que yo quiero decir igual es que yo, por ejemplo, en el régimen franquista, yo empecé a trabajar con 12 años porque me quedé sin padre y tenía que comer. ¿Eh? Y lo digo a mucha honra. Y entonces yo, cuando ya era Marifé Triana, cuando ya tenía un nombre y creo que cierta categoría, ¿eh?, aunque esté soy modestia por mi parte el decirlo, yo, por ejemplo, en el régimen de Franco, yo solicité cientos de veces los festivales de España y a mí nunca me fueron concedidos. ¿Por qué? Porque en este país, desgraciadamente, mal que nos pese a todos los españoles, ¿eh?, el que tiene padrino se bautiza. Ah, no, por y el que no, no. Todavía tengo yo el o sea, que cerrado, yo no tengo que agradecerle no nada, ni, Franco, ni a nadie, los otros ni a los de ahora. Porque ahora que han venido estos señores, que decían, decía el señor Guerra, que lo de televisión se iba a acabar, que menos extranjeros, que los no, artistas no, españoles. Igual, tú igual sabes que a los artistas españoles no nos pagan ni para comprar algún vestido. ¿Tú has ido alguna vez a Italia? Y perdona, cuando hacemos una actuación en televisión española. ¿Tú has ido a Italia? Cuando les parece y les conviene. ¿Tú has ido a Italia a trabajar? Sí. Yo no. ¿Por qué? Porque no me llevan. Bueno, y aquí ha venido desde claro la Muti, que no la conocían en su casa, y le han hecho una estrella aquí. Claro. Desde Romina, pero el otro. Yo no he ido jamás a Italia. Pero es que porque además no cuando solamente me proponen algo me pagan como si estuviera empezando. Sí, pero bueno. Y sin embargo los italianos vienen de ahí. De Brasil no fui más que en el año 50. Pero no pongas, Lola, no pongas solamente a Italia. No pongas solamente eso Italia. Es lo que tenían que hablar. No, te digo Italia y te digo muchos cualquier países. Cualquier parte de Europa. Eso. Cualquier parte mucho de Europa. Yo, y por aquí ejemplo, vienen, aquí vienen, perdona, a mí, por ejemplo, me han intentado llevar varias veces a la CBS porque tenía una amistad ahí y ni esta amistad ha conseguido que yo actuara. Porque hay en los estatutos, creo, según... Por ahí va la cosa, por bueno, ahí. Pues eso, ellos pues tienen unos estatutos en que mientras que haya, por ejemplo, para que actúe un artista extranjero en televisión, por ejemplo, en Londres, tiene que ser solicitado a la Cámara de los Lores, me parece. Y si hay un puesto, o sea, un artista inglés en este caso, necesita trabajar, no se lo dan a un extranjero. Cosa que me parece muy bien, pero que por otro lado... Programas nosotros... de radio, ¿cuántas canciones españolas escuchas? No, pero sí, de lo muy que... Muy poca. Lo que yo quiero madre decir Dios es que... Parece que está en el extranjero. Que es desde una que pena hasta que aquí menospreciemos todo lo nuestro. Que yo pienso que este arte pues es tan digno como otro cualquiera. Pues eso, y eso, que eso. Y que no importa el régimen y que hayamos vivido... No, no, cierto, no con nuestros nada mayores mira, éxitos han sido la en la época franquista. Pero que eso colega no tiene nada que ver.
No tiene nada. O sea, que tú lo que te quieres da a entender, porque es que tú eres de Sevilla, pero está más, más chapada que no, bueno, yo te estoy entiendo criada menos. En Madrid, prácticamente. Yo te entiendo menos. Yo te quiero decir, Marifé, que tú a lo que vas a parar es a lo mismo que decimos todas. Que es que no hay ayuda, aunque cada una tengamos nuestro trabajo, bueno, es aunque punto, tengamos también, mucha claro, popularidad, aunque ganemos dinero. Pero en el fondo de todo esto hay una ayuda más al que viene de fuera que a nosotros mismos. Ah, no, claro. Porque nosotros, por yo mañana, yo no hago espectáculo y no me meto dos funciones en el teatro porque tengo temor en el teatro de llevar una nómina de 300.000 pesetas para que sea digna. Igual que me pasa a mí. Y, claro, y me deje la sangre viva en el teatro. Y te cueste y el dinero. Y me cueste claro, encima lo, dinero. Lo que me pasa a mí pero es lo que pasa a todos. Porque eso, por eso lo montamos ahora. Pues empezando. Eso es lo que claro, te estoy diciendo. Que no tuviésemos la ayuda, claro, pues nada. Que tenemos que tener una ayuda porque creo que no la merecemos. Pero yo me refiero a que no la tenemos hoy, perdón, algo. Un segundo. Yo me refiero a que hoy no la tenemos, pero tampoco la hemos tenido en la época jamás, franquista. Jamás, pues entonces, nunca, ni tenemos un sindicato la época que nos franquista. Me no la hemos tenido. Habla sobre todo en el tema de festivales de España. Yo que he pertenecido a festivales de España, yo montaba la compañía con 40 y 50 personas. Pero, Antoñita, si tú te merecías eso y mucho más. Españoles, perdona. Si no, no lo digo yo por eso. Españoles, sí, para que no dijeran nada, todos los temas. Yo lo presentaba en Madrid. Yo hacía una temporada en Madrid. Sí, ya, sí, te he visto y entonces veían el espectáculo. Bien, me daban 10, 12, 15 festivales porque se trataba de una compañía regional española. Bueno, puede ser que sí, tú tuvieses más suerte por esa condición. Exactamente, que tocaba todas las regiones. De acuerdo. Pero ahí va la acuerdo. Cosa. Yo, si yo no hubiese tenido un público que me ha seguido... Ah, no, claro. Entonces, si yo con 10 festivales que hacía iba a cubrir 3 meses de funciones... No podía. Que entonces, además, no había ni descanso, ni había nada, sino que había que pagar. Y además iba a Bilbao y de Bilbao tenía sí, que ir a Sevilla. A Sevilla y de Melilla. Sí, sí, bueno, sí, vamos a dejar el sí, tema, sí, sí, porque el tema es bastante desagradable, uh-huh, sobre todo para los que... Así que si tú no has hecho festivales, más vale... Mira... No, Antoñita, si yo lo he dicho como una alusión de que no hemos tenido nunca ayuda. Porque no yo lo he pasado muy mal. Ahora bien, yo como tenía que hacer, por ejemplo, desde Valladolid, tenía que hacer Badajoz, yo cogía un teatro de empresa privada y entonces esa escala yo la claro, hacía. La hacía porque yo llevaba un marchamo ya con la compañía. Yo tenía un éxito ya por delante, que era la compañía de Antoñita Moreno sí, sí, regional, claro, Cumbrías, claro, que pertenecía a festivales de España. Pero que al final muchas compañías que no tenían esa fuerza ante un pueblo, sí, ¿no? Le costaba el dinero. Le costaba el dinero, sí, sí, bueno, es posible. Yo salía airosa. Ya, ya, porque yo cubrías... llevaba mucha gente, llevaba 200 y 300 trajes que salían al escenario regionales. Sí, sí. Y eso me costaba a mí mi dinero. Claro. Y mi sacrificio. Claro, ustedes o sea, saben no sería mejor bonito, que nadie que es lo que quiere entender Marifé, que ya la ha entendido. Hoy al final no la ha entendido galas, porque no terminaba no de decir lo que quería. Ahora mismito en el Teatro Español... Y claro, no tenías apoyo, está, ¿qué está, vas a tener? Hay no un plantel de nunca. Artista, hay un plantel de artistas desde Ana Belén, que hoy día es un figurón, ¿eh? Hasta las mejores actrices están allí. Que desgraciadamente yo no estoy porque no he querido, por lo que sea, y estoy arrepentida. Bueno, ahí está Ana Belén, que está ganando pues un sueldo mínimo. Pero te quiero decir con esto, están en el Español y han puesto a 400 pesetas la butaca. Y lo paga el ayuntamiento. ¿Por qué no hacen? Porque a mí no me importaría. Y ya ves, yo trabajo como trabajamos las demás. Yo trabajo y a mí no me falta el trabajo y cuando no es una cosa es otra, afortunadamente. Y estoy en el Candelero, como he dicho, y lo puedo decir a boca llena. ¿Por qué no nos unen a dos o tres y nos ayuda el gobierno para que la gente vean distintas voces, distintos géneros y distintas cosas? Nos pagan, ellos nos ayudan, nos pagan la compañía y que nos paguen a nosotras, si no todo lo que ganamos en una gala, por lo claro, menos no. Una cosa bien. Lo que tenía para que haber, podamos... Lola, ¿por qué lo no que hay una compañía un nacional folclórica que se dedicase no a eso? ¿Por qué no la hay? No la hay. Vamos a ver, vamos lo a ver. Lo que tenía que haber es vamos a ver, teatro, vamos a ver. Un teatro que se dedicase justo como a lo una compañía nacional como folclórica. Un sitio, exactamente. Como una, un como sitio especial para que los travestis estuvieran en vez de... Vamos a ver. Como existen comedias fuera de España en distintos eso. Puntos. Exactamente. Debe de haberlo aquí. Fíjate qué comparación. Venga, vamos, para que hablen todos, para que hablen todos. Han pedido la palabra José Miguel Ullán y Paca Rico, que hace rato que no, no se le deja hablar tampoco. Paquita de Lola. No, ya se me ha olvidado todo. Y yo iba a una cosa. Se está planteando ahora una variante de lo que se hablaba antes entre Vázquez Montalbán y Julián. Sí, la verdad. Y es que ellas en el fondo están diciendo, ellas y ellos, quiero decir que Juanito Valderrama también, que en el fondo no han tenido nunca ayuda desde el punto de vista político o de sistema.
ni en el franquismo, ni ahora. Por supuesto que no. Entonces, eso desde luego. Eso, nunca, eso te lo podemos garantizar. Ni un sindicato que nos apoye como hay en México. No, ahora no tenemos ni sindicato. Vamos a agarrar a los demás, Lola, un poquito. No, no, pero es que yo tengo que interferir, porque viene bien a lo que se está hablando. Que sí. En Nueva York te resbala, te parte el brazo, comprende, y allí te pagan hasta que se te ponga el brazo bueno. Yo he estado 4 meses con un menisco así impuesta y he tenido que empeñar alhaja para poder vivir, porque yo no tengo dinero en Suiza ni tengo sitios alquilados, yo vivo de mi trabajo ahora, antes y después. Entonces, si tengo un sindicato, esta señora hay que operarla del menisco, esta es una artista que a nosotros nos interesa y creo que dice algo en España, pues una ayuda, ni antes ni ahora. Y a ver cuándo, a lo mejor pues sale un gracioso por ahí y nos pone fenomenal. A ver, vamos a ver. Julián. Si yo pensaba ser de todas formas regresivo, porque creo que es lo que se impone en este programa, pero de todas formas, en la medida en que relanzas lo que pensaba abordar, pues quedo así mucho mejor parado. Hay en la evocación de Lola Flores un porqué final, un porqué medianamente angustioso y trágico, a la hora de plantear por qué no hay una ayuda, y a renglón seguido decir retrospectivamente también por qué no hubo una ayuda. Yo, las diferencias con Vázquez Montalbán, que pueden ir así circulando a lo largo de este coloquio, estriban no en pensar que no es un forofo auténtico de la canción española, cada buenas pruebas de ello, sino en esa especie de clic que quizá nos va a desconectar del rumor general, pero que yo creo que es importante abordar, que es lo siguiente. Es decir, Manolo Vázquez Montalbán, con más inteligencia que lo que pueda quizá reflejar la caricatura que a continuación pienso establecer, en plan evocativo, acepta ese fenómeno. Es decir, bueno, yo, es decir, en cuanto a la hora de crear matizaciones, diría como un paréntesis, es decir, que yo reconozco ser de un moralismo totalmente antiguón, y esa relación divorciante entre arte y vida, yo nunca he sabido establecerla. Entonces, en este caso, tampoco podría establecerla. Entonces, la pirueta final, sumamente salvadora, inteligente y oportuna, de decir, el talento de un artista no se pone en duda, pero sí los mensajes que ellos vinculaban inocentemente, yo sobre eso quisiera seguir insistiendo machaconamente. Es decir, no creo que las normativas impuestas por la censura y que han evocado desordenadamente fueran menores, sino todo lo contrario, para la canción española, es decir, fenómeno de masas bien evidente. Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y no se tiene demasiado. Y por otra parte, dentro de esa canción española, y tú conoces bien el repertorio, hay absolutas cosas de inmoralidad total. Insinuaciones absolutamente tremebundas. Entonces, quiero decir, ahí hay un vivero de cosas que se establecen paralelamente a la otra cosa, digamos, más de melodrama, de cosa más o menos acaramelada. Lo otro también existe y no se subrayan demasiado. Por otro lado, es decir, viene una especie de interpretación antropológica y sociológica donde a ti te gusta situarte. Yo me parece absolutamente respetable. Lo que pasa es que, dicho de manera un tanto brutal, yo la canción española siempre he querido recibirla directamente. No por propósito, sino porque me había llegado así y he decidido reivindicarlo. Quiere decir que esas especie de posición brechtiana de distanciamiento frente a la canción española para establecer qué significado sociopolítico tienen ciertas huellas, a mí me parece, valga la analogía grotesca, lo de hacer el amor con preservativo. Creo que ya se puede decir, puesto que en televisión se anuncia. Entonces, es decir, en definitiva, hay esa especie de freno, de pequeña historieta, que yo sé que sirve en función de crear una comunicación con una especie de opinión generalizada a la cual se le ayuda creando esa confirmación, pero yo realmente no lo siento así. Pienso que el fenómeno de la canción española, como cualquier otro fenómeno de canción en casi todo el mundo, tiene connotaciones absolutamente involuntarias, fenómeno de época, efectivamente, y que tocan una sentimentalidad de manera menos planificada de lo que pudiera pensarse. Por ejemplo, tú apuntas en algún momento de tus evocaciones de este tema el hecho de que, por ejemplo, decir faltaba cierto cinismo que se da, por ejemplo, en la canción francesa. Bueno, tú bien sabes hasta qué punto no es verdad. Digamos, sobre todo en la canción francesa, que se escuchaba realmente de manera paralela, quiere decir, fuera Chevalier o fuera Tino Rossi, porque evidentemente no se escuchaba a Brel. Es decir, por una mayoría no se escuchaba a Brel, ni Brassens. Entonces, lo que ocurre en ese fenómeno es que en España, en efecto, es decir, hay esa especie de tentación de crear esa historia, y entonces vienen interpretaciones como las tuyas de decir, bueno, bastante brillantes como concepto, ¿no? Es decir, la vaca lechera, ¿cuándo se produce? En un momento de escasez. Entonces, esa especie de parodia testimonial con la que tú creas la diferencia entre la canción nacional y la otra es medianamente arriesgado.
es medianamente arriesgado porque, por ejemplo, es decir, si creamos analogías graciosas de esa especie, entonces yo puedo decir que mi jaca en realidad esconde un mensaje subliminal de zoofilia. Y que no solo hable en esa canción, sino que hay montones de jilgueros, de burros, de caballos percherones y de todo género de animales que aparecen en la canción española y sobre todo el minino, esencial en el cuplé. El minino con una connotación sexual absolutamente clara, que se encoge y se empina como el minino, cuando le pasa la mano por la cola. Es decir, todo eso se da, por lo tanto, es decir, no era tan pacata, no era tan clara la canción española con respecto a la situación en otros países. Entonces, y las interpretaciones todas se pueden hacer. Es decir, tú sabes perfectamente, es decir, que haciendo un determinismo del mismo signo dentro del otro código, se puede llegar a conclusiones radicalmente diferentes. Entonces, yo, es decir, esto no dramatizo en plan medianamente reivindicativo, sino porque da la impresión, cuando Lola dice nosotros no cantamos nada político, que hay una especie de vehemencia que tú salvas en función de un temperamento que no era consciente de lo que hacía y que el talento sobrepasaría ese estadio de cosas. Yo creo que no, es decir, que realmente cuando dice no cantamos nada político, lo dice de manera absolutamente radical, y que la masturbación, digamos, propia, intelectual que se hace, de decir, sí, pero si tú supieras en el fondo lo que subyace de esa historia, yo pienso que es absolutamente responsable la persona, digamos, que ejecuta esa historieta. De hecho, la canción desconectada de aquella época adquiere, tú bien lo sabes, una vida por sí misma. Luego el mensaje o la cantinera de rigor no era determinante. Había una audición, digamos, sí, sensibilizada por cierta historia coyuntural que hacía que las interpretaciones fueran de un signo o de otro. Bien, a mí me parece grotesco el uso del preservativo, sobre todo en la época del hígado de trompas. Me parece evidentemente grotesco. Pero no en una época en que no había ese recurso y que, por lo tanto, algún sistema de distanciación con respecto a estas cosas se tenía que establecer. Yo en ningún momento he dicho que que esta canción estuviera exenta de una cierta voluntad maliciosa. No se puede comparar con la canción francesa por muchos motivos, pero he dicho todo lo contrario. He dicho que a pesar de que había una moral establecida por los obispos, por la censura, etcétera, etcétera, las canciones que más gustaban, y que si se repasa el hit, lo que se llama ahora el hit parade de la época, veremos que las canciones que gustaban y que las mujeres aprendían y cantaban cuando trabajaban o lavaban la ropa, por los patios nada particulares de aquella época se oían, pues eran La Guapa, La Otra, etcétera, La Parrala, la Campanera, etc. Es decir, ya estoy diciendo que no, que a pesar de que había una canción que elogiar determinadas supuestas virtudes generales, nacionales, etcétera, etcétera, respondía a toda una filosofía oficial, había otras que no. Había otras que de una manera o de otra conectaban con esta voluntad de la gente de ver representadas sus propias necesidades. Que se niegue que había un voluntarismo oficial en construir una cultura autárquica, eso me parece indiscutible. Es decir, desde la arquitectura, que se hace una arquitectura que imita un modelo como el Escorial. ¿Por qué? Pues porque es el símbolo del Imperio Español, es el símbolo de toda una entronización ideológica que se está haciendo. Y eso va bajando al cine, es decir, ¿qué tipos de guiones se privilegian, se declaran de interés cultural? Aquellos que hacen una apología de unas verdades ligadas con el régimen. Y etcétera, etcétera, que el filtraje es mucho más libre y sutil y más pendiente de las leyes de mercado del terreno de la canción. Eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, yo me refería a la cuestión, a una cuestión fundamental que tú en parte has recogido, y es hasta qué punto aquellas obras que respetamos, yo respeto desde el punto de vista del talento de los intérpretes, y creo que sobreviven todavía gracias al talento de los intérpretes. Si no existieran estos intérpretes con ese talento ante la competencia de otras culturas, yo dudaría que esto existiera, que esto sobreviviera. Además, se beneficiaban de otros factores y se conectaban con una sensibilidad real de la época, nutrida, por ejemplo, por grandes letristas, cosa que en estos momentos no hay. Grandes letristas que, lógicamente, se beneficiaban o no tienen la altura que tenían aquellos. Se beneficiaban de algo inmediato, y es que reflejaban la sentimentalidad colectiva, la suya, en un proceso de interrelación. Bueno, o sea, que yo en ningún momento, he llegado a la conclusión que tú establecías. En primer lugar, había malicia en aquellas canciones. Curiosamente, el público aceptaba aquellas canciones mucho más y las memorizaba mucho más, las que tenían más carga de malicia, y no digamos ya otros milagros sorprendentes de algunas canciones. Por ejemplo, el hit parade del año 47 es No te mires en el río. Bueno, No te mires en el río es una canción surrealista de arriba abajo, basada en el romance anónimo de Lorca. Y cuando tú piensas que una canción surrealista se convierte en una canción de masas, que es la que más canta la gente, etcétera, aquí ya plantea otra dimensión y otro problema. Yo creo que en gran parte es un estado de gracia aquel creadora,
aquel fenómeno, pero negar que esto fue instrumentalizado políticamente por parte de las autoridades que manejaban los filtros culturales en un país en que todo era filtro cultural, esto me parece del género ingenuo. Bueno, yo por eso digo yo, señor Montalbán, si entonces las canciones o alguna cosa tenía que ver con la política, o por lo menos si nosotros saberlo, creían la gente o los intelectuales que íbamos por la política de Franco, entonces ¿por qué hacíamos las películas que siempre el señorito era el que metía la pata y a la muchacha pobrecita del barrio y el señorito que era el dueño del cortijo se llevaba a la chica que cogía las aceitunas? Eso es socialismo. Sí, porque entonces en la época de Franco esas eran las películas que se hacían. Yo es que no entiendo, entonces yo me vuelvo loca, por eso yo a la política Manolo, no la entiendo. Manolo, lo que dice Lola era ingenuidad seguramente de la época, pero era así, era absolutamente... Eso es más socialismo que... Era absolutamente contradictorio con a la época. No hay ninguna época que no tenga sus contradicciones. Sobre todo ¿no? Quiero decirte que la manipulación, ¿dónde se establece? En los 40 principales son aquella. Eso... Es decir, es lo que hay que poner sobre la mesa. Toda la película era el señorito que ultrajaba a la chica de que cogía la cintura. Entonces eso es socialismo, evidentemente, claro. Porque ponía mal al señorito. Ahora, yo lo que salvaría, y esto sí que lo dejo porque lo queréis discutir, que me parece positivo de cara al espectador, es hasta qué punto estamos hablando de un género que solo vive por el talento de los cultivadores y cultivadores que ahora están en activo, o estamos hablando de un género que ya no está abastecido de los letristas de altura y que en el futuro no va a tener continuadores de la calidad de los intérpretes que tuvo una época y que sigue teniendo. Es verdad, pero ciertas melodías simplemente orquestadas siguen funcionando, mientras que cualquier premio eurovisivo de hace años inmediatos ha desaparecido por completo de lo que es la memoria auditiva. Entonces, quiere decir que había, es decir, evidentemente había una cargación de letras infinitamente mayor que cierta ramplonería básica en las melodías, pero hay ciertas melodías que resisten a fenómenos posteriores con mucha más dignidad. Acá. Yo, ¿por qué no mando en este país? Pero a mí me gustaría, nada más que por hacer la prueba, que mandaran a una que cantara una canción española a Eurovisión. Verá cómo no quedaban en la cola. Una intérprete y una canción de España. Una canción de nosotros, como cantan las mexicanas, los mexicanos, y como cantan los tangos, los argentinos. Eso es verdad. ¿Tú te ofrecerías para el año que viene? No, yo no. Porque yo no soy una buena cantante, pero hay muy buenas cantantes, que se puede cantar una canción de España, que manden a Rocío Jurado, a ver cómo se queda, a ver si no sale la primera o la segunda. Ahora sí, que se mandan a cuatro, o mandan a cinco, cantando unas cosas que igual la cantan en Italia, que la cantan en Suiza, que la cantan en Alemania, pues amigo mío, ¿esta qué representación de España es? Por lo menos que lo intenten. ¿El intento con Remedios Amaya no te pareció válido? Muy mal intento. Porque Remedios es una mujer que canta muy bonito y que tenían que haberla rodeado, en vez de 20 de orquesta o 40 de orquesta, haberle puesto 10 guitarristas y 10 parmeros. Y esa mujer sale ahí y canta La Barca, sin decirte que La Barca fuera un número excepcional. Pero mejor preparada, salió como si hubiese salido de la cueva, descalcita y con una orquesta detrás sin ritmo y muy mal preparada. No se puede, hay que utilizar la orquesta de Eurovisión. Que manden una canción española cantada por una mujer que tenga una voz bonita y que tenga temperamento, a ver cómo sale, a ver si se queda en la cola como la mayoría de las veces. Siempre y cuando deje a la intérprete escoger lo que tiene que cantar, porque todos los artistas, eso que estás mencionando, han ido con una canción ya determinada que han escogido unos señores pues que no ser saben cualquier nada país de menos nada. De España. Unos ejecutivos lo que te digo, cualquiera que han dicho llegamos señores, a Buenos esta Aires. La canción que va. Llegamos a Buenos Aires. Sin uniforme. Claro, tiene desde los mejores restaurantes a las mejores revistas, al mejor teatro, pero después tiene cuatro sitios de tango. Sí, sí, sí. Llegas a México y tiene lo mejor del mundo en todos los sitios. Ahora, allí, a donde vaya, sea en el club, sea lo que sea, escucha rancheras por todos los sitios. Y a gente muy joven. Y aquí en España, ¿qué nos pasa? Que tenemos miedo de cantar las cosas nuestras. Y música del país. Música del país. Música del país es nuestro. Nada más, las 24 horas del día. 21 hora para música extranjera. Y 23 horas para música del país que esté. Sí, sí. Pero eso hemos visto todo, Juanito. Eso ha pasado. O sea que aquí, al paso que vamos, en la radio y en todo, o tenemos que aprender inglés, o de verdad tiene que cerrar la emisión. Siempre hemos sido en contra lo que cuesta promocionar. No le digo que estemos al tanto de la música. Yo tengo dos hijos jóvenes que están, que son rockeros, y la otra canta moderno, y muy bien. Y estoy de acuerdo que la juventud le gusta una música, tienen derecho a saber quién es el hit primero en Estados Unidos, el Mickey Janso este que es una maravilla, y a mí me gusta también, por supuesto. Sí, pero no perder nuestra raíz. ¿Por qué perdemos nuestra raíz? Si a la gente, el pueblo, le gusta nuestra raíz. El por qué no se lo tenemos que dar, por qué no estamos americanizando tanto.
Señor, estas medias que bonitas son, son americanas, no señor, las he comprado en Sabadell. ¿Comprende? Es que tenemos siempre, nosotros mismos, los españoles, de echar por tierra nuestra tierra. Sí. Bueno, y eso es lo que no debe de ser. Así. Paca, ¿no quieres decir nada que hace tiempo que estás ahí muy callada? Pues mira, estoy... Canta la Reina Mercedes. ¿Qué? Anda, canta tú. Vamos a romper un poquito. Una de esto, una de Antonia. Porque mira, yo me creía que venía un debate. Y esto es un combate. No, mujer. Esto es un combate. No, estamos hablando. A ti te hubiera gustado hablar. No, no. A mí me hubiese gustado hablar, pues, de lo que estamos hablando, pero sin que nos pongamos nadie enfadado. No, no. Pero bueno, que parece que de verdad que estamos aquí peleando. Es que nosotros hablamos a nuestras lenguas. Ya, 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 sí, ya lo sé. Ellos son más intelectuales que nosotros, por supuesto. No creas, Lola, ¿eh? No, por Dios. Si explicáis de otra manera, quizá a lo mejor el público que nos está escuchando una parte entienda ustedes mejor y la otra, mira, Lola, que eres, es el pueblo, nos entienda a nosotros que hablamos como más claro. Pero es bueno que cada uno habla de su manera, Lola. No, hombre, claro. A mí me encanta escucharlo a los dos, porque pero yo... aparte de que estos señores sean, como tú dices, unos intelectuales, sí, unos eruditos, yo te digo ahora yo a ti, como compañera y como mujer del pueblo que soy, porque pueblo somos todos, te diré que tú eres parte de la cultura de un pueblo que se llama España. Muchísimas gracias y yo te lo agradezco yo mucho. Quisiera decir pero que hay quien no lo comprenda así. Que no se utilice la palabra intelectual en un sentido peyorativo como folclórica. No, no. O sea, ni folclórica ni intelectual en sentido peyorativo. Eso está bien. No, no, no se trata de la folclórica. De todas formas, sería más legítimo, ¿eh? No, no, no. Son ustedes unos grandes. A ver, Paca, ¿de qué te hubiera gustado hablar? A mí, pues nada, pues hemos estado hablando de todo, pero lo que no me gusta hablar, por ejemplo, es de política, puesto que yo no la entiendo para nada y no quiero hablar de política porque nosotros los artistas tenemos que hacer antipolíticamente para todo. Bueno, sí, es que en realidad no estamos hablando de política. No, han sido ellos los que han sacado pero bueno, entonces ya llega un momento que me tengo que callar porque como no la entiendo, me callo. De una época. Yo lo mismo he cantado antes que canto ahora. Y lo mismo era antes que soy ahora, como dice Lola. Ella es Lola. Ella es Marifé, ella es Antonia y yo soy Paca. Entonces, solamente tenemos unos años más que antes, pero seguimos cada una a nuestra brecha. Claro. Poco, pero estamos muy bien y estamos muy monas. Pero seguimos cada una a nuestra brecha y cada una haciendo pues eso. Tenemos nuestras mijitas adentro. Por ejemplo, yo en televisión digo que si Lola Beltrán tiene un programa de televisión en México, ¿por qué la Lola está tan conocida aquí? Que me quiere tanto la gente, porque yo del pueblo nunca tengo queja, tengo de los ejecutivos, pero no del pueblo. Entonces, ¿por qué no tengo yo un programa de televisión cuando sé que tendría una audición mucho más grande que muchas cosas que ponen en televisión? Y casa de disco, pues yo, por ejemplo, he terminado con CBS y de momento no tengo casa de disco. Y como yo, está Conchita Márquez Piqué, que tiene una voz maravillosa, esta mujer acaba de decir que está la cosa así. Y yo, que ha quebrado el tiro. O sea, te quiero decir, esas espinitas que tenemos, porque no tenemos esa ayuda de lo que tenemos que tener, porque nosotros seguimos gustando. Y ya que hablamos de ayuda, ¿por qué no pedimos que tengamos un sindicato y que tengamos una vejez para no ya no solo, para nosotros solamente, sino tantos actores como hay y tanta gente como hay que no tienen? Porque es que se creen las personas que los actores y los artistas manamos en dinero, y me voy a poner yo también. Y hay muchos actores que hay a un mejor, sindicato, ¿no? No tenemos sindicato en absoluto. Se acabó el sindicato. Dijeron que ahora lo iban a poner. Nada, ahora llegamos a un sitio y si no le dan la gana de pagar, no lo pagamos. Y di también, ya que estás hablando, di también que tampoco tenemos quien nos represente en las nada, cortes. Ni no, nada, injusto. No nos representan para nada. Porque no tenemos, nosotros los artistas deberíamos de tener un régimen especial. Y una vejez para estos... Porque para no tenemos jubilación. Y para no tenemos persona que ha estado trabajando no tenemos toda la vida. Absolutamente de nada, José Luis. Ahora vamos a dejar cante, vamos a dejar baile, vamos y a y hay mucha todo. Gente, ¿verdad, Paquita, que lo necesita? Claro, que necesita. Que nosotras todavía... Gracias a Dios, gracias a Dios podemos trabajar. Nos defendemos, claro, pero hay muchos artistas y muy buenos que no tienen un pedazo de pan que llevarse a la boca porque no tienen una jubilación. Que no te quiero nada. Hacer tal vez eso es lo que yo importante. Te quería decir. ¿Qué tiempo que, hace por ejemplo, que tú no cantas en televisión? No hay... Un momento, no todos al tiempo, por favor. Juanito estaba preguntando algo. Sí, vamos, Paquita, contigo. Sí, que no te he oído. ¿Qué tiempo hace que no actúas en televisión? Que tú no cantas en televisión. ¿Qué tiempo hace? Pues ya ni me acuerdo. Yo 2 años, que no piso televisión. Pues yo por ahí... Yo por... llevo más, yo llevo... Un año y pico, casi 2 años. Yo confío en que a partir del programa de hoy, no es que pinte nada, digo que confío. No, pero sí debe... Ojalá de existir. Ojalá de hoy canten más. ¿No? Debe de existir un programa español. No se acuerdan de nosotros para nada. No, aquí hay una cosa muy buena, que es que nuestro presidente es de Sevilla. Sí.
Yo creo que se debe de acordar. Pues no se acuerda de nosotros para nada. Bueno, eso tampoco. Yo creo que el señor Felipe sigue siendo muy andaluz. Lola. Sigue siendo muy arriesgado, vamos, muy arriesgado no, muy de raíz para las cosas nuestras. Sí, sí, lo que pasa es que está muy distraído porque no, la cosa está el problema. Pero sí, pero que vamos, que no nos deja de admirar y que se tiene que acordar de nosotros, por supuesto. Que nos tiene que echar una mano, desde luego. Desde luego. El problema de televisión no es solamente con nuestro género. El problema de televisión no es solamente con nuestro género. Es con el género de todos, porque con los actores. ¿Cuántas veces se ha comprobado que obras que hacen aquí, como hicieron Los Gozos y las Sombras, y 40.000 más que han hecho, han sido una verdadera divinidad, claro, de bien hechas, de bien realizadas? Porque aquí hay gente que tiene un gran valor. ¿Por qué tienen que traernos tantas cosas extranjeras y dejar a estos actores tan buenísimos como tenemos en España y ponernos a otros señores que no los conoce nadie y que además son malos? Eso es lo que te quiero decir, bueno, que además son malos. Y el ballet español, que yo llevo un siglo ya sin ver ese ballet español, que necesitan. Exactamente. Necesitan los programas musicales. Exactamente, exactamente. Claro, y después Antonio Gade hace Carmen y le dan un premio, porque es nuestra cosa lo que gusta. Exactamente. Y ahora el amor brujo y también le darán otro premio. Entonces, ¿por qué? Y está en Francia triunfando, porque lo hace muy bonito. Señores, si aquí hay una pena tremenda, tremenda, mucho más grave de lo que estamos hablando. Hay primeras bailarinas y primeros bailarines, y ustedes lo saben perfectamente, sí. que viven de la escuela privada de ellos. Sí, por supuesto. Porque no pueden trabajar, no pueden representar ellos sus bailes, no pueden bailar. Y se han dedicado a la coreografía y se han dedicado a dar lesiones particulares. Sí, sí. Y están viviendo de eso. Que gracias a Dios viven muy dignamente, pero que eso no es. No o es, sea, no es. Televisión necesita un programa español. ¿Eh? Por supuesto. Y por supuesto que yo digo también que pase por la criba, como decíamos antes, no todo el mundo, por muy bueno que sea, en una sala de fiesta, en un tablao o en un teatro, pueda ser un programa para Televisión Española. No, aun siendo muy bueno, no, pero no son televisivos. Y además, digamos, fíjate si somos tontos, que a nosotros los artistas españoles, que todas lo sabéis, bueno, es que no se puede decir ni lo que nos pagan, porque yo creo que si el pueblo español supiera lo que nos pagan a los artistas en televisión, se horrorizaría, que no nos dan ni para un viaje. Nada, no, pero bueno, dejando esto aparte, es que además también... Ya los funcionarios, encima, a todo el mundo. Pero, José Luis, es que encima el público se traga, y perdona la expresión vulgar, el público se traga de que vienen... Dime que vienen los artistas extranjeros que cobran verdaderas fortunas al lado nuestro. Encima se permiten el lujo de no cantar. Ponen el playback y mueven la boquita. Y lo cantan por derecho, o sea, este señor se lleva un millón de pesetas y encima no ha cantado, no ha dado la cara. Sea moderno, yo en eso ya no me meto. Porque yo a Alemania todos los géneros no la me merecen todos los respetos. Ni falta que me hacen luego. Es una... porque no me han llevado jamás. ¿Sorprende? Y aquí vienen alemanes, bueno, pues a trabajar y te pagan por delante. Italia, ya te digo, Italia la conozco porque fui de viaje antes de casarme con mi marido para conocer Roma y eso. Pero aquí vienen y me dicen, oh, usted, los alemanes, los franceses, no, porque ya ahí he trabajado hace tiempo, ya te digo, en el Olimpia y en el Teatro Champs-Élysées. Pero siempre, usted Almaría, en este lado, digo, bueno, Almaría, pero ¿quién me lleva? Claro. A ver, que me lleven, y cuando me ofrecen un dinero, por supuesto que no me ofrecen lo bueno, que Lola, me ofrecen en Sudamérica. El Olympia en Francia es lo más grande que hay. Bueno, gracias a Dios, allí estuve pues como 8 semanas, y en el Teatro Champs-Élysées con mi propia compañía, y bueno, en el resto de... Ahora es cuando debes de pedir la subvención, que a mí me han propuesto en muchísimas ocasiones de hacer un recorrido por Europa, conozco parte... Y me dice, Antoñita, no se puede llevar más de 10, 12 personas. Entonces ya no puedes ya hacer no puede ese ser. Tipo claro. de espectáculo que tienen que ver no, ya no claro, puede ya la no, gente. No, no, porque no. si no es digno, ya no puede ya salir. Ya no puede hacerlo. Entonces un con una nómina pequeña y con un presupuesto pequeño. Por lo tanto, si tuviésemos ese apoyo, ya estatal, es a lo que vamos, al estatal, apoyo que no lógicamente tenemos. Tú... Claro. Aunque fuera la mitad, la otra mitad la exponíamos nosotros. Montaría la mitad de la nómina. Que deben ser vistos allí. Que se deben ver. O sea, todos los que están aquí están dispuestos no a tomar la iniciativa si tienen una ayuda. Hombre, claro, no cabe duda. Todos los que estamos aquí hemos llevado compañía por nuestra cuenta muchos años. Yo toda la vida he sido empresa. Yo trabajaba 11 veces al año. No, yo no paraba. ¿Cómo? Y ahora no se puede hacer porque no se puede hacer porque es que te cueste el dinero que ganan los artistas porque es que no tienen más remedio que ganarlo. Porque no ya antes era una pensión de 100 duros. Pero ahora no se pueden meter los artistas en una pensión de 100 duros. Ahora te cuesta de 1.500 para arriba. Entonces un muchacho, cualquiera, aunque toque las palmitas nada más, me dice, bueno, pero es que mire usted, yo fuera no puedo salir. Tengo que ganar por lo menos para pagar la pensión y para mandar algo a mi casa para que coman y yo poderme comprar un paquete de tabaco. Y entonces... luego vienen los presupuestos, aparte del presupuesto
que de vestuario, inicial, de decorado. Del espectáculo. Sí. Tienes que tener además ese mantenimiento, digamos, de tener esa nómina, esos gastos que tú tienes luego que afrontar naturalmente ante una compañía, ante 40, 50 personas, una compañía claro, de este tipo, claro. Sí, cuando hay un paro... la vida. En estos momentos lo que no tenía que existir, lógicamente son los gastos que tiene y los impuestos. Los impuestos tan grandes. Los seguros sociales, que eso está... Hablamos de la, hablamos de las compañías, pero no hablamos también de las actuaciones que hemos hecho completamente personales y solas, Lola. Porque tú sabes de que yo, por pero ejemplo, las galas en Chile... Gana, perdón pero, un momentito, las galas... Paca, las galas se gana dinero. Mi vida sí se siempre gana mucho dinero. Por eso yo no estoy hablando de teatro, porque yo hace tiempo que no hago teatro. Pues yo también, las galas también, se comprende. Gana. Entonces, yo por eso no hablo de teatro, pero sí te puedo hablar de las galas. Por ejemplo, yo en Chile he llegado a hacer 8 funciones al día. Tú puedes decir, ¿esta persona cómo lo ha podido hacer? Yo ya me llegaba y el clavel no me lo quitaba más que para hacer así, quitarme el maquillaje y volverme a decir, el clavel me lo tengo que volver a poner. Yo he llegado a hacer 8 funciones y en Buenos Aires he vuelto a hacer 4 funciones, entre sala de fiesta, entre radio, entre cabaret y 2 en el teatro. En Chile era 8 funciones, yo llegaba, tuve 15 pero días. Eso es imposible. ¿Imposible? Eso pues claro, pues entonces si no puedes llevar una compañía tienes que matarte tú pero haciendo si tú llevas, 8 funciones para poder que traer un dinero para decir, para la vejez, no tienes necesidad puesto, de puesto que no nos tanto, pagan vejez, Antonia. Entonces tienes que mirar un poquitito para decir, tengo que trabajar porque tengo que llegar a la vejez, porque yo pienso llegar a ser vieja, como dice Lola, una viejecita muy mora, como me dijo el otro día en la radio. Todo lo que tú una, quieras, pero sí, pero tienes que hacerlo. Pero sí, tienes sí, que claro, hacerlo lo tienes que y decir, ¿qué hay que hacer? 8 funciones. 8 funciones me hago. ¿Y qué tengo que hacer? Un viaje de 24 horas de avión y ahora tengo que llegar y en el mismo avión tenerme que maquillar y arreglar y ya me están esperando en televisión para cantar o en el cabaret o en esto y lo otro. Hay que hacerlo porque no tenemos ayuda. Y como no tenemos eso ayuda... Eso es lo que está diciendo Antonio. Pues eso es. Pues no esperamos ninguna ayuda más que eso, que mucho ya te digo, se puede hacer todo lo que se quiera hacer. Se imponen dos cosas, señores, dos cosas. Una compañía nacional folclórica. Subvencionada por el Estado, donde entre las figuras que crean de baile, que de cante, cambiando, que vayan cambiando y un programa de televisión para que todo el mundo tenga la oportunidad de ir por lo menos una vez al año. Por lo menos y en el año. Cine, Juanito, pues exactamente Juanito, igual. Que haya una en Madrid en el cine exactamente igual, y otra en Barcelona. ¿Cómo no? ¿Cómo aunque no? Después fija, se lo desquiten. No, que vayan ahora, cambiando ahora, los artistas. Ahora pero yo creo que, haya, pero que no cuando un extranjero viene aquí, cuando un extranjero viene aquí y quiere ver cosas españolas, lo tienen que llevar a los tablaos flamencos, que no hay nada son extraordinarios, no pero nada que esa no es la imagen que ellos tenían. Ha entrado aquí una cuestión... El folclore español. Un momento, Juanita, por favor, vamos a pasar a los espectadores ya, porque si no, no van a tener tiempo de preguntarles cosas. Pero entra una cuestión que no me parece tan marginal como ha quedado aquí, y quizás sea importante. No solo para esto, sino en general. ¿Convendría quizá una mayor atención desde el punto de vista fiscal o no? O sea, ¿debe haber situaciones especiales desde el punto de vista fiscal para el mundo del arte o no? Sí, sí. Esto sí es una cuestión que puede ser importante desde el punto de vista del hombre, sistema político. Sería muy bueno para nosotros, sería una ayuda. Pero ya se supone que claro, para usted sí, pero ¿qué opinas? Yo pienso profundamente que sí, en la medida en que hay una división también elitista en ese campo. Quiere decir que cierto tipo de teatro se subvenciona y hay otro tipo de teatro que no se subvenciona. Exactamente, exactamente. Es decir, se penaliza por el hecho de que pueda ser taquillero. Lo cual a mí me parece una situación así totalmente... Así es, así es, muy bien dicho. Es decir, que lo popular en alguna medida es castigado. Como si hubiera una especie ahí de censura de calidad que obligaría en alguna medida a que ciertas cosas puedan mantenerse con más o menos brillantez y hay otras que se derrumben por una especie de fatalidad de no protección en el momento justo. Entonces, es decir, yo jugando un poco ya con cierta frivolidad así ambiental para tratar ciertos temas medianamente trágicos, pienso que... en esta especie de historieta que ha ido saliendo todo el rato, es decir, hay un pecado original, y volvemos a lo mismo. Cuando a Franco le preguntan, su excelencia, ¿a usted le gusta la música? Respondió rotundamente, me encanta Juanita Reina. Y ahí creaba una identificación muy particular y fuerte, y evidentemente abusiva, con todo el cariño que uno pueda sentir por Juanita Reina, que es mucho. Y entonces, bueno, eso ha funcionado como una especie de San Benito. Pero yo pienso que una respuesta justa. Es decir, que acertar con una buena intérprete no es una historia condenable. Ojalá todo lo de Franco hubiera sido así. Es decir, que hubiera acertado con ese atino en el resto de las cosas. Yo pienso que en la situación actual tenemos dos suertes así de tipo biográfico que estarían el presidente Felipe González y el vicepresidente Alfonso Guerra. Costa del primero, que le encantaba Antonio Machín, y Costa del segundo, que era un admirador apasionado de Lina Morgan.
Yo pienso que si ellos logran interpretar en su conciencia bien esas pasiones, no debieron hacer ningún distingo entre Amancio Prada y Marifé Triana, sino que realmente son historias idénticamente apoyables, por lo menos. Otra cosa de las que... Yo suscribiría lo que ha dicho Julián hasta ahora. Yo creo que el riesgo de una profesión artística, a veces un éxito coyuntural es azaroso, o es exactamente eso, coyuntural, ¿no? Y que luego haces puedes practicar la travesía del desierto. Y todo eso tendría que estar contemplado de una manera especial. Yo creo que si llegara que fuera a que el artista tuviera patente de corso en ese terreno, pero sí que se contemplase esa singularidad. De que el éxito, que abastece pues no solo de gloria y de fama, sino de dinero de una manera coyuntural, luego puede verse sustituido por una travesía al desierto larguísima, ¿no? Y eso tendría que haber una cierta matización en la política fiscal. Incluso, de hecho, los artistas se quejan a veces de que a la hora de la persecución fiscal van más a por ellos porque son más ejemplares, cuando se quejan precisamente de eso también, de que no tienen una constancia en sus fuentes de ingresos. Sí, lo que ocurre es que también es cierto que por una situación de privilegio anterior, no solo en este país, en todos los países, el artista realmente entronizado tiende a pasarse en ese sentido, ¿no? Tiende a privilegiar su situación. Yo creo que no se tendría que generalizar ni el uno ni el otro y sí llegar a una cierta ductilidad, una cierta flexibilidad. Vamos. Perdona, lo que sí quería terminar de decir, que es una cosa muy importante, lo mismo para el teatro clásico que para nosotros, es que, por ejemplo, pues yo ya no tengo 20 años, aunque el público quizá pueda estar conmigo, como con Marifé, con Antoñita y con Paque, con las demás compañeras nuestras, pero lo de las dos funciones. Yo no me puedo meter, yo estoy deseando hacer un espectáculo, yo no me puedo meter a hacer dos funciones desde las 5 de la tarde, a hacerme 20 números por la tarde y 20 números por la noche porque me dejo la vida. Si encima me cuesta dinero por los impuestos que tengo y por lo que me cuesta la compañía, pues es imposible. Tengo que aguantarme hasta que me salgan las galas de verano o me pueda ir a América porque actúo una sola vez por la noche. Hoy he estado hablando en la radio con Alberto Closa y el pobre me lo dice igual. No puede unas señoras que pasan de los 20 años hacer dos funciones de teatro. Entonces, si tenemos una ayuda por parte del gobierno, pues eso no ayuda a que hagamos solamente una función, porque ya tenemos más o menos la compañía con esa ayuda. Y puedes montar compañía. Pagada. ¿Es lógico? ¿Verdad, Marifé? No, claro. Y entonces haríamos una sola función, se llenaría el teatro, sea tarde o noche, sí. Y trabajaríamos con toda la arma, lo entregaríamos todo, y no sería tan amargo, sí. Porque es horroroso, es dejarnos la vida en los escenarios y en los camerinos. La cuestión de las dos funciones ya ha salido en varios programas de La Clave, es verdad, sí. Eso y de hecho, en el fondo hay una discriminación hoy, porque no sé si generalizo demasiado, pero me da la impresión de que los teatros nacionales están subvencionados y tiene la una sola función, mientras que los otros tienen que hacer dos, efectivamente, claro. Eso... Si no pueden pagar la nómina, eso, no, es que no claro. Se puede pagar la nómina, hay que hacer las dos por puertas. Pero es horroroso, el mismo personaje no interpretando dos veces, no puede ser. Una sola función, es que también el comercio, es que claro, eso no es solamente el teatro. El comercio tiene que cerrar también a una hora determinada para que la gente pueda ir al teatro. Y la gente, si hay una sola función, que sea a las 9 pero hay de una la sola noche, función a las o pasa 9, en París. Claro, pues, y en Londres, igual. Vamos a ver, señoras y señores. Una sola función, vámonos, una vámonos con los espectadores que han estado a lo largo de la noche preguntándoles cosas. Vamos a ver. Lo que les pido, por favor, es que se atengan a las preguntas, que no se vayan por darnos a otras cosas, sino para que así respondamos a la mayor cantidad de preguntas de los espectadores, que seguro que tienen aquí un montón de fans y a lo mejor de enemigos también, nunca se pero sabe. Pero diga, por favor, que cuando vaya a hacer la pregunta, que diga a quién se lo quiero preguntar. Vamos allá. Eso. José Luis, supongo que hoy estaremos llenos de preguntas, de modo que cuanto más rapidez en las preguntas y más rapidez en las respuestas, más cuestiones aceptadas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, y efectivamente estamos llenos de preguntas y con verdaderos problemas para seleccionarlas. A ver. Voy a empezar por hacer una alusión, aunque solo sea por citarlos, porque han llamado muchísimos preguntando a los distintos contertulios qué opinan de este o del otro cantante. Por ejemplo, Antonio, y los cito por recordarlos, Antonio Molina, Manolo Escobar, Rocío Jurado, Juanita Reina, Gracia Montes, Lola Sevilla, Antoñita Colomé, Isabel Pantoja, Concha Piquer, Dolores Vargas, etcétera. Pero concretamente, y por se dirigen a nosotros... José Luis, te hago un paréntesis, yo justamente por mi cuenta había apuntado aquí un montón de nombres, hombres, mujeres, letristas, históricos, etcétera, para citarlos hoy porque no están aquí. Bueno, es obvio decir, como de costumbre en La Clave, que no están aquí porque no hay más sillas. Es decir, están aquí unos y es muy triste que no puedan estar los otros.
Pero dicho esto, adelante con la pregunta concreta que sea. Sí, precisamente, naturalmente te preguntaban a ti por qué no ha venido Concha Piquero o Lolita Sevilla o algunos otros. Pues Lolita Sevilla quisiéramos haberla tenido con nosotros. Concha Piquero porque no ha querido ella también. ¿Y por qué no han puesto nada de Miguel de Molina, que ha sido el mejor cantador, dicen? Pues quien lo pregunta, que cuente con que si nuestro realizador y nuestros amigos de la técnica nos ayudan, probablemente cerraremos con él. El mayor número de preguntas se reparten en dos grandes grupos. Uno es el que dedica muchísimos piropos para los representantes de nuestro folclore, sobre todo, lógicamente, para nuestras representantes. Y la otra, aunque ya se ha tocado, es por quejándose de que no salgan más o de que no haya un programa en televisión para ellos. Y concretamente, aunque ya digo que se ha comentado algo, yo quisiera, por el gran número de preguntas que ha habido en este sentido, hacerle esta pregunta para el señor Ullán, que ¿por qué cree él que no salen más en la televisión actual? Pienso que la historia es doble. En efecto, es decir, ese apogeo que hemos estado mencionando en un instante histórico determinado ha hecho que hubiera una especie de sobrecarga y que la mitigación, pienso que ha sido de todas formas muy excesiva, radical y absolutamente injusta. Pero por otra parte, aun a riesgo de sembrar una cierta polémica, yo pienso que en ciertas utilizaciones, tanto de televisión como de cine, algunas folclóricas, dicho sea con todo el elogio del mundo, no acaban de atreverse. Piensan que, bueno, lo de la paranoia una vez más, de que hay cierto aire por ahí flotando que hace que se acuda a ellas para ridiculizarlas, para hacer ciertos toques de ironía, para reírse un poco a costa suya. Entonces yo creo que hay una desconfianza totalmente instalada y de hecho, es decir, yo pienso que Lola no acaba de aceptar lo de Bernarda Alba porque no sabe muy bien qué es lo que puede pasar ahí. No, si es un pensamiento no. Seguramente erróneo. No, al revés. Sí, no, eso te digo. Si yo estaba loquísima por hacerla, me aprendí el papel en dos días. Lo que pasa es que mi manager me dijo, Lola, a estas alturas de tu vida tú no puedes dar el campanazo de que a lo mejor está genial. Comprende, se llena el teatro y claro, te van a pagar muy poco cuando tú llevas trabajando toda la vida. Es preferible que tú más adelante sea tu futuro y haga a lo mejor la rosa tatuada o haga la madre de botas de sangre si tú quieres hacer algo de teatro. Yo con dolor de mi corazón hubiese ido de barde sin cobrar, porque me hubiese hecho un mes y si después me hubiese salido trabajo me hubiese ido. Ya te digo que me quedo con la pena, porque estoy deseando hacer una obra de Federico, que para mí es mi Dios, Federico García Lorca. Y me he quedado con la pena de haber estado con esas artistas, con esas actrices maravillosas, comprende, que están en el español, con la cual hubiese aprendido muchísimo y hubiese tenido unas maestras maravillosas y yo me hubiese sentido en mis propias carnes, porque aunque tú no lo creas y yo cante y baile, yo tengo algo por dentro que desgraciadamente ni me han dado la oportunidad en el cine porque me encasillaron en La Gitana, ni me han dado la oportunidad en el cine, ni me la han dado nunca en nada. Se creen que solamente canto y bailo y soy graciosa y soy temperamental. Tengo algo más adentro que nadie ha dicho, esta mujer vamos a hacer una Irene Papa, un papel nada más, aunque sea así de cortito. Si no sirvo, pues yo misma me daré cuenta de que no y diré, yo estaba equivocada. Hola. Que coste que me he quedado con la pena de no hacerlo. Yo te creo plenamente, pero hablas entre medias de una inseguridad que es a la que yo apuntaba. Por ejemplo, Pedro Almodóvar, ¿te ha ofrecido alguna vez algún papel? No. Eso tiene que sí, figúrate. Que él me ofreció... Que te ha ofrecido un papel y que él tuvo la impresión que no acababas de aceptar en función de que no sabías que él iba con verdadera devoción hacia ti. Bueno, si el papel que me ofreció era hacer yo de Soraya en un aeropuerto con un turbante diciendo que ay, ¿cómo estás cuando llega? No, yo no es eso lo que yo quiero hacer. Ya. ¿Por qué no me da un sorbo al griego como en mujer? Vestida de negro con sin pintarme, con un pañuelo aquí, tipo Carmen Amaya en los Tarantos. Si no estoy bien, ya lo veríamos. Ahora, para hacer una cosa que no me dé, que me quite, mejor que me dé, pues no. He hecho 33 películas, puse rico a los distribuidores y a mí me dio mucha popularidad. Pero en el fondo de mi corazón no era eso lo que yo quería hacer. Vamos, que estamos con una pregunta. Sí, no, este es un poco el fenómeno. De todas formas, yo sigo pensando que en efecto que hay un cierto recelo a la hora de atreverse a ciertas cosas y por otra parte, en efecto, no hay una demanda excesiva.
en un sentido limpio y claro de ver qué pasa con ese género, qué evolución sigue, o que fuera simplemente como recordatorio. Pienso que en efecto es un problema real y que es totalmente injusto, y que Televisión Española en efecto adolece de ese mal, que no es exclusivo de ella, sino que atañe a un espectro mucho más grande. No se olviden de que no es un nuevo coloquio, sino respuestas a las preguntas de los espectadores, porque sus propios fans... Pero son ellos mismos los que llaman. Sí, sí, llaman. Lo único que hay es una selección por parte de la redacción, pero las preguntas son todas de espectadores. ¿Más preguntas? Y para Marifé de Triana hay muchísimos piropos también, precisamente en relación a este tema. ¿Por qué no sale más en televisión siendo la mejor cantante que tenemos? Le dicen desde Badajoz, por ejemplo. Y hay otro espectador que le pregunta esto. Dice, ¿no es cierto que su debut no fue en el Teatro Calderón, sino en el Circo Price en 1959? Sí, efectivamente, fue en el Circo de Price. Pero bueno, yo cuando digo siempre que mi presentación fue con Torre de Arena en el Teatro Calderón, me refiero porque ya ahí iba yo, o sea, fue mi primer espectáculo y yo como figura. Entonces, por eso siempre digo que mi debut fue con Torre de Arena, porque yo era ya figura en ese espectáculo. En el Circo de Price también era figura, pero la compartía la cabecera, por supuesto, con Manolito Díaz y con Pedrito Rico. Tuvimos mucho éxito, bueno, guardo de aquellos días un recuerdo imborrable, pero ya al frente de un espectáculo de categoría fue la primera vez con Torre de Arena. Pero sí fue en el Price cuando debuté aquí en Madrid. Hay que tener mucho cuidado porque siempre hay un espectador que no, se sabe todo. No, se lo saben muy bien. Eso me alegra muchísimo, me alegra mucho que se lo sepan. Más preguntas. Entre las muchas flores que le dedican a Lola, algunos dicen que ¿por qué no hacemos una clave exclusivamente para ella? Y en relación con el tema de si es paya o es gitana, ha habido muchas preguntas desde ambos lados. Yo le voy a hacer una de cada lado. Una gitana ha llamado, vamos, ha identificado como gitana, diciéndole, ¿cómo siendo tan paya recomienda a los gitanos que se peguen con los payos? Y desde el otro lado, otro espectador desde Valencia le pregunta, usted ha dicho que los gitanos nunca se desnudan si no es ante su marido. Entonces, ¿por qué usted se desnudó para salir en interview? Bueno, mire, yo le tengo que contestar a eso. El señor de interview ya no está. Yo no me desnudé. Yo me desnudé en mi propia casa. Porque a la vista está que esa portada, que Dios se la tenga en cuenta, al señor del pelo blanco, una servidora no cobró ni una chica. Y se vendieron 1 millón de ejemplares. Y yo le juro por mis hijos que yo no cobré ni una chica. Y para mejor dicho, cogí el teléfono a un señor con 70 años y le dije, permita Dios que la persona que más quiera no coma el turrón estas Navidades. Y me dijo, lleva mucha razón, Lola. Y me colgó. Eso es muy largo de contar. Y hablando de los payos, yo no quiero que los gitanos se ensañen con los payos. Yo no quiero. Yo lo que... Usted no me ha entendido lo que yo he querido decir. Yo lo que he querido decir es que cuando se pelea una raza, es para pelearse con otra que no sea de la misma raza suya. No es que quiera que se peleen, porque estoy en contra de lo que ha pasado en Zaragoza, de que echan a los gitanos de un sitio y que se peleen con los payos. Yo quiero hermandad y paz, que es lo que yo llevo dentro de mi corazón, la paz, la paloma blanca. No por Dios no los quiera que se peleen con los payos. Ahora, lo que es triste, que entre los gitanos, que son una raza divina de sensibilidad, que no hacen robos, que no saben nada más que dicen paz y libertad, libertad y paz, y se hacen erguisito y paren las gitanas debajo de un puente, y llevan esa vida de libertad tan bonita con el sol y la tierra, que no se peleen entre ellos. No quiero que se peleen con los payos. Usted no me ha entendido, o a lo mejor yo no me he explicado bien. ¿Cómo voy a querer que se peleen con los payos, por Dios? Ahora ha quedado claro. Más preguntas. Para Paca Rico, también muchos espectadores le dedican muchas frases muy de muchos piropos. Aquí cada una tiene sus fans, ¿eh? Sí, claro. Y concretamente hay muchos que suspiran por preguntándole cuándo se va a presentar en Madrid. Y por otro lado, hay otra pregunta desde Sevilla para ella que dice... usted está muy orgullosa de ser andaluza. Y entonces, ¿por qué no habla andaluz y habla, en cambio, tan fino? No me diga, ¿hablo fino? Pues si hablo más andaluza que nadie. Llevo 20 y tantos años fuera de Sevilla y no hay forma. Lo que pasa es que por muchas cosas de mi trabajo he tenido que hablar en castellano y mira, ahí me está dando una oportunidad muy grande, que muchas veces no me llaman para los papeles porque dicen que soy muy andaluza. Y entonces, ahora me dicen que soy castellana
pues me da una alegría, señora. Yo llevo Sevilla dentro y el acento no se me quitará en la vida. Lo que pasa que es que ya no estoy como antes, escuchando todos los días hablar en sevillano, porque las personas de mi casa hablan en castellano y eso siempre, y además mis amistades y todo eso se pega. Y de presentarme, muchas gracias, señora, por decirme eso, porque me está costando un trabajo hablar el castellano y usted me está dando una alegría. Aunque no voy a perder nunca las cosas mías sevillanas, eso indiscutiblemente. Y después, sobre que cuando me presento, me he presentado en Madrid, hará unos meses, en el Teatro de la Latina, un teatro precioso, bonito, con una bombonera, como yo le llamo, el Teatro de la Bombonera, y estuvimos unos meses, Juanita Reina, Carmen Sevilla y yo, con lo cual las tres tuvimos un éxito muy grande, así es que en realidad, a lo mejor me dirá por provincia, ¿no? Yo miro para arriba como si me estuviera mirando. Por provincia, ¿no? Bueno, pues por provincia, pues seguramente vamos a volver a hacer ese mismo espectáculo para ahora, para la primavera. Yo quería decir una cosa a la gitana que dice que ha llamado. Pues me llama mucho la atención que sea una, debe ser una gitana como mala uva. Que ya conozco, yo a lo mejor sé hasta por dónde viene la palabra. Porque veo muy difícil que las gitanas, que son tan sencillas, sepan coger un teléfono para llamar a televisión. Más preguntas. Para el señor Vázquez Montalbán, desde Barcelona, un espectador le pregunta cómo se ha atrevido a venir aquí. Y para él y para el señor Ullán, ¿qué opinan de la labor que realizaron los coros y danzas de la sección femenina? Yo tengo que adelantar sobre Vázquez Montalbán que efectivamente le tenía cierta precaución a venir aquí esta noche, eso es cierto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, es lo que me pregunto ahora, claro. Después de vivir la experiencia. A ver. Bueno, porque me he sentido un poco responsable en cierto aspecto, corresponsable, perdón, del tema, porque en cierta ocasión escribí un libro que se llama La Crónica Sentimental de España, que significó el intento de recuperar todo eso mirando hacia atrás sin demasiada ira, y sobre todo la ira no ejerciéndola ni mucho menos contra los artistas, sino contra una circunstancia de carácter histórico y político, y en cierto sentido me he sentido en la obligación de venir. Y luego porque tenía una curiosidad tremenda de conocer de cerca a personas que en mi infancia constituían, y no tan mi infancia, es decir, en mi adolescencia, más recientemente, constituían personas que habitaban mi paisaje sentimental. Es decir, yo pues me he emocionado ante muchísimas de las canciones que han cantado mis compañeros de tertulia, y tenía una curiosidad personal de conocerles de cerca. Esa ha sido la motivación. La otra pregunta era... Los coros y danzas. Los coros y danzas. Bueno, yo creo que la sección femenina lo mejor que ha hecho por el país ha sido un manual de cocina. Un manual de cocina que ha sido el único compendio real que hay sobre gastronomía española popular hasta muy recientemente. Y en cuanto a lo demás, pues también supongo que han conservado danzas, han conservado el folclore de cada lugar, y en ese aspecto es positivo. Pero yo insisto en que su máxima aportación ha sido ese libro de cocina. Sí, yo no tendría ninguna opinión centrada en la medida en que los coros y danzas llegaban a nosotros más como noticia que como acontecimiento real. Es decir, que se sabía que actuaban en muchos sitios, pero yo realmente no tengo una experiencia ni fascinante ni traumática de haber visto a los coros y danzas en plena danza. Otra pregunta. Para Antoñita Moreno le han llamado muchos espectadores echando de menos sus saetas en Sevilla. Dice uno, se dice en Sevilla que para ponerla de pie, que ya es difícil, sin estar en un teatro hay que ser en la feria Curro Romero y en Semana Santa Antoñita Moreno. Y concretamente, también desde Sevilla, le preguntan, usted que está considerada aquí en Sevilla como la reina de la saeta, ¿cree que con usted morirá la saeta porque no hay nadie que la siga? Bueno, en primer lugar le daré las gracias por ese piropo de que yo pongo Sevilla en pie con mi saeta. Efectivamente, yo me considero una gran saetera. Lo llevo dentro, eso es una expresión muy del pueblo, y ese pueblo lo llevo yo, ese pueblo andaluz, lo llevo dentro, si no, no podría expresar y cantar esa saeta. Pero yo creo que efectivamente se está perdiendo mucho la saeta en Andalucía, concretamente en Sevilla. Ha salido gente, pero no sé si es que verdaderamente no tiene oportunidad para poderlo grabar, para poder, en fin, sacarla fuera de Andalucía para que toda España conozca la saeta de los saeteros que actualmente existen. Pero sí, efectivamente, no se está, digamos, promocionando.
se queda un poco allí la saeta. Yo canto saeta todos los años en Sevilla, llevo unos cuantos años cantando, y efectivamente, quitando dos o tres personas que efectivamente las cantas y las interpretas muy bien, el día que yo no exista, me parece que es mucho decir que el día que yo no cante saeta, no va a haber saeteros en España. Eso es un poco fuerte decirlo, sobre todo yo no lo creo. Y no tenía que ser así, aunque muchos lo piensan, no tenía que ser así. Habría que fomentar más la saeta, habría que apoyar más la saeta, puesto que es una expresión muy nuestra y muy del pueblo andaluz. Antoñita, ¿es muy difícil así en seco cantar una saeta? Claro, no sí. Se necesita guitarra, como decía antes Juanito, pero sí la saeta. O sea que no. No, es muy difícil. Hay una... un giro muy bonito que dice: hay un grito de dolor cuando Sevilla contempla. ¡Olé! Ya lo próximo, ya dentro de un mes. Otra pregunta. Un espectador pregunta a Juanito Valderrama si no cree que es una lástima que casi al final de su carrera gloriosa la haya estropeado con coplillas democráticas que, a su entender, es lo menos democrático que hay en la canción. Pero otros muchos piden que por qué no canta alguna de esas que dice que le han censurado. Pues le digo lo mismo que Antoñita. Primero, yo no he venido a cantar. Segundo, la coplilla democrática no la he escrito yo, la ha escrito un autor. Y yo me limito a cantar lo que me pidió en aquel momento mi casa discográfica, que es una casa comercial que trabaja para ganar dinero. Y un artista tiene que cantar lo que le pongan por delante. Entonces yo he cantado eso, como he cantado muchísimas otras cosas. ¿Por qué no me ha dicho que por qué grabé el Polo de Tobalo, por ejemplo? O la Seguirilla del Marrurro, o el Martinete y la Debla de Triana. Nada más. Otra pregunta. Para Paca Rico, siguiendo con estas múltiples peticiones, que hay también muchísimas sobre eso, ahí dice: por favor, para una anciana que está enferma, cante un poco de María de las Mercedes. Caray, aquí hay mucho disco del oyente, ¿eh? Pero sí, te la petillo de la Paca. ¿Eso es de verdad? Sí, es de verdad, seguro que sí. Si lo pasa José Luis, que es de verdad. No, de verdad. No vaya a ser una broma, José Luis, guapo. Que estamos aquí ahora con... No, es de verdad. Si lo pide alguien, no hace falta pedirla. Pero la llamada es buena. Explícame lo que es. La llamada... Repite la pregunta exactamente. Repítemelo, por favor. Que está recogida por una telefonista. En realidad no es una pregunta, es una llamada que hace una señora, vamos, no, que, no que, que ha hecho una familiar de esta señora, que dice: por favor, para una anciana que está enferma, a Paca Rico, cante un poco de María de las Mercedes. Pues bueno, esta señora... me pone el vello de punta, porque esto me lo diga una mujer que está enferma. No le puedo cantar, porque sí le voy a cantar un poquito, porque indiscutiblemente no tengo un piano, no tengo una cosa que me dé un tono, y yo mis canciones sí necesitan un piano, por lo menos. Y además, pero mucho, ¿no? Pues se puede, por lo menos, de verdad, esta señora que me lo pide, mi alma, ahí va, no mi voz, pero mi corazón sí. Le voy a cantar un poquitito y que se ponga buena, corazón mío, por Dios. Vamos, vamos. ¿Por dónde empiezo? El estribillo de las Mercedes. Espérate. Una dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier. Ataviada con blanca mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid, con chistera y patilla, vino un real mozo muy cortesano, que a Mercedes besó las mejillas, pues son los niños primos hermanos, y un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menor por la orillita del Guadalquivir. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla. Bueno, ya está, mi hermana. Señora, mil besos, que se ponga usted buena muy pronto. Y gracias, que me ha emocionado usted, mi vida. Gracias.
¿Lo ve como no soy tan fina, hija? Con la otra sevillana. Otra pregunta, por favor. Para Juanito Valderrama, ¿por qué siendo usted uno de los mejores cantaores de Cantejondo se ha pasado a la tonadilla y ha dejado aquel cante? No lo ha dejado. Bueno, yo no dejé nunca de cantar flamenco. Lo que pasa es que lo mismo que los toreros ponen banderilla, el que sabe. Pues yo cuando acababa de cantar por malagueña, por taranta, por seguirilla, por eso, pues luego al final pues me pedían el emigrante y lo cantaba, porque ya he dicho antes que los artistas no debemos para agradarle al público. Yo no dejé nunca de ser Juan Valderrama flamenco. Lo otro era un adorno. Otra pregunta. Para Antoñita Moreno, en relación con sus canciones, uno pregunta si la canción Serrano te quiero la escribieron para ti o para Conchita Piquer, y otro desde Alicante pregunta con qué provincia se identifica la canción Sortija de Oro. Sortija de Oro no se identifica con ninguna provincia. Eso es una canción tipo esto carnavalito que la hizo Solano para El Príncipe Gitano. Esa no la escribieron para mí. Pero yo la hice popular y la hice a mi forma y a mi manera de cantar. Y Serrano te quiero, me supongo que Lola recordarás a esta cantante que cantaba maravillosamente, que era Pastora Solé. Sí. Pastora Solé. Yo era una cría, me invitaron a escucharla cantar, que estaba grabando precisamente Serrano te quiero. Y me hizo mucha ilusión escuchar a esta mujer que cantaba muy bien esta cancioncilla, que es una canción por guitarra, naturalmente, con una especie de copla andaluza a la guitarra, y me gustó muchísimo. Y entonces le dije a Solano, bueno, a mí me gustaría algún día poder cantar Serrano te quiero. Yo no era ni siquiera, en fin, cantante, no estaba todavía en el mundo del teatro. Pero no era ni para mí Sortija, ni para mí Serrano te quiero, aunque yo fui, en fin, en realidad la que la hice más popular. Otra pregunta. En relación con la reciente actividad de Lola Flores de entrevistadora radiofónica, y que ha dicho también muy recientemente que lo más difícil para ella, hemos leído que era el hacer las preguntas, creo que eso ha sido un homenaje para nuestros espectadores que hacen todas las semanas tantas y tan buenas, ¿no? Y después de esta introducción para ella misma, esta pregunta: ¿los tiempos pasados fueron mejores y quién ha cambiado, España o usted? Es que no sé por dónde vas. No, ¿te refieres al arte o al modo de vivir o a qué? Ya no podemos repreguntarlo, Lola, porque así. A ver, pues que me la repita otra vez. A ver, sí, otra vez la pregunta. Vamos, yo me atrevo a interpretar que se refiere a los tiempos, a los tiempos de lo que se ha hablado del pasado, del pasado. Del régimen. Modo de vivir. No, de los años anteriores, ¿no? Pero en el arte, que no sé lo que ha querido preguntar. José Luis, está claro que... No está claro. Que no está clara la pregunta. No está clara la pregunta. Está claro que no está clara la pregunta. Es que no sé si me dice que si los tiempos en el arte fueron mejor antes, claro, o el modo de vivir y en el mundo en que vivimos. Vamos. Preguntas muy amigos, tiene razón, Lola. Adelante con otra pregunta. Bueno, pues le hago esta otra que no, vamos, que creo que no se ha planteado, aunque ya por tópico no pensaba decirlo, pero creo que ha habido tantas que también. ¿Por qué las folclóricas tienen tanto temor a descubrir su edad? Mira, eso estamos más pasados. De verdad que estamos más pasados ya con la edad. Yo tengo 270 años y mira lo guapa que estoy. Porque es que ya nos tenéis harto los periodistas y todo el mundo, por América ni por ningún sitio del mundo. Yo cumplí un cumpleaños en Buenos Aires y estaba lleno, me dieron un asado, estaba lleno de periodistas y no se le ocurrió a nadie preguntarme cuántos años cumplía. Yo me tengo un espejo por delante y creo que me estáis viendo por televisión. Yo no sé, ustedes dirán, a mí no me cuelga nada, ni aquí tampoco, yo no me he hecho nada. O sea que los años son los que se representan. Exactamente, Lola, ahí estoy yo de acuerdo. Además, claro, incluso hubiera cortado la pregunta porque efectivamente es una... Está más visto que decir incluso que no tiene lugar. Pregunta cosas más bonitas. Esa pregunta. Adelante. Señor Ullán, ¿no cree usted que el género folclórico viene o tiene algo que ver con el árabe? Bueno, esa es una historieta que yo creo que podría con mayor pertinencia abordarla Juanito Valderrama, puesto que esa connotación aparece no ya en lo que es la canción española propiamente dicha, sino que donde se origina como polémica está en el flamenco, en las raíces del flamenco. El flamenco nació en Andalucía y brotó en Andalucía y es andaluz, eso no cabe duda. Lo que pasa es que los moros estuvieron 800 años en España. Y tenemos sangre árabe, puede que en eso sea la cosa, pero nosotros creemos que el cante español y andaluz. Otra pregunta. Juanito contesta siempre muy
muy contundente y muy conciso. Es casi ideal para responder a los espectadores. ¿Más preguntas? Señor Vázquez Montalbán, el ballet, que es la cultura que exporta la dictadura socialista de la Unión Soviética, ¿es de más calidad que el baile, el cante y, en definitiva, la canción andaluza? Bueno, depende de lo que entendamos por canción andaluza. Es indudable que cualquier país puede hacer una selección de lo mejor de sí mismo y convertirlo en exportación cultural. Y creo que en eso España está en un retraso evidente, no solamente con respecto a la Unión Soviética, sino en relación con otros países que consagran teatros nacionales, ballets nacionales, etcétera, etcétera, y saben dar expresión de lo que significa un patrimonio cultural. Yo creo que en ese sentido estamos con un cierto retraso, ha habido un cierto descuido en ese sentido. Otra pregunta. Para Marifé de Triana, ¿está de acuerdo que en Sevilla, para tener adictos incondicionales, hay que tener imagen dolorosa o folclórica? No, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra, vamos, me parece a mí. Pienso que no, en absoluto. No tiene nada que ver la fisonomía de una persona ni, vamos, con el arte. Ahora, si en el momento que tú estás cantando una canción dramática, lógicamente tienes que poner cara de tristeza. Y si estás cantando una canción alegre, pues tienes que poner una cara contenta, de alegría. Una viejita, sobre la iconografía hay una historia muy curiosa, y es que, en efecto, esa fusión muy respetuosa entre la Macarena y Marifé es una historia que se hace bastante a menudo. La imagen también virginal y ya casi flotante de Juanita Reina se hace también con cierta pertinencia. Y es curioso porque, por ejemplo, viendo a Lola Flores con el pintor Antonio Saura, hermano del cineasta de Carlos Saura, estaba totalmente asombrado del paralelismo que existía entre su manera de bailar y el Cristo de Velázquez. Y frivolizando, es decir, esta especie de permanencia entre pintura y este tipo de arte se da, bueno, La Tirana, por ejemplo, es pintada por Goya, en ese cuadro célebre. Aparece una folclórica llamada La Goya, que se viste de la misma manera que está retratada La Tirana en el cuadro de Goya. Y hay un aluvión de folclóricas en ese momento, una se llama La Zurbarán, otra se llama La Rubens. Hay un montón de folclóricas con nombres de pintores, hasta el punto de que la madre de otra folclórica les decía a ellas reunidas por esta especie de identidad con la pintura, les decía lo siguiente: bueno, yo espero que esos señores os paguen los trajes para actuar. Porque realmente les parecía un tributo excesivo. Otra pregunta. Para Juanito Valderrama, ¿quién canta mejor flamenco, los payos o los gitanos? Los payos y los gitanos. En los gitanos lo hay que cantan muy bien y lo ha habido geniales. Te puedo nombrar algunos nombres: Caracol, Manuel Torres, Juanito Mojama, en fin, y muchos otros. Y en los payos, pues también ha habido Chacón, Silverio, Vallejo, Marchena, en fin. Así que lo hay buenos gitanos y buenos payos. Adelante. Para Lola Flores, un espectador pregunta si es cierto que le han dado un Valium para antes de este programa. ¿Un Valium? Yo me pregunto cómo lo sabe un espectador que llama por teléfono, suponiendo que lo haya... No, yo es no que habrá sé. Visto que me han dado una pastillita, no. Ah. Es que tenía un poco de ardor. Ah. Sí, tenía un poquito de ardor porque de los mismos nervios que estoy pasando cuando hablo por la radio, no aquí, comprende, pues me da un poquito de ardor. Y entonces pedí un poquito de bicarbonato. Entonces me trajo el muchacho una pastillita y me dijo que era para los ácidos. Si está, ya está usted completamente... Los espectadores... No soy pastillera, no me gustan las pastillas. Me tomo un chatito de vino de Jerez y me sienta mejor. Pero que tenía un poquito de ácido. Los espectadores se fijan en todo, Lola, porque yo no me había fijado. Otra pregunta, por favor. Y otro le pregunta, y lo hace las al tiempo, otro le pregunta por qué abandonó la bata de cola. ¿Que yo he abandonado la bata de cola? Pero yo desde cuando no me ve. Pero si yo me pongo la bata de cola, si ese es mi sello personal, cuando salgo al teatro o hago una gala, la bata de cola mía no me la quito ni queriendo y canto torbellino de colores, que estoy más vista ya que la más, pero ese es mi sello. Después ya puedo cantar lo que sea, pero mi bata de cola no me la quita nadie y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto, haré lo posible para que no, pero a lo mejor pido que en la caja me la metan. Otra pregunta. La bata de cola. Otra pregunta. Buenísimo. Buenísimo. Otra pregunta, por favor. Para Paca Rico. ¿Por qué en lugar
lugar de llamarle canción española, no la llaman canción andaluza y además adulterada? Lola, al final se hace con todo el personal. No puedo. El ritmo. Perdón, ¿qué me ha dicho, hijo? Adelante con la pregunta, José Luis. José Luis, perdóname, sí. Hijo. Nada. Que ¿por qué en lugar de llamarle canción española, no la llaman canción andaluza y además adulterada? ¿Adulterada de qué? Claro, lo mismo da, ¿no? Andaluza que española. Yo, para mí, España, pues España, he dicho España por darle, yo qué sé, porque no lo sé, la habré dicho así. Pero vamos a dejarlo en la canción andaluza, lleva razón. Pero vamos, España y Andalucía... Es lo mismo. Es lo mismo. Yo creo que no tiene mucha importancia. ¿No? Otra pregunta. Señor Ullán, ¿por qué la crítica ha sido siempre tan injusta con las folclóricas cuando en realidad han sido siempre las más populares y las que más discos han vendido? Bueno, yo creo que eso es rigurosamente verdad, pero es un tema que ya está totalmente abordado. Es decir, hay un fenómeno sociológico que impone eso. Ahora, convendría quizás subrayar que en efecto hay una especie de estafa planificada en cuanto a la hora de conceder importancia a fenómenos discográficos nacionales y extranjeros. Es decir, hay montones de fenómenos totalmente epidérmicos a nivel de ventas y que supuestamente arrasan sociológicamente la importancia de ese momento. Y es mentira. Es decir, ciertas compañías que juegan con la contratación de artistas nacionales y extranjeros saben muy bien, pero no lo dicen, que, por ejemplo, es decir, grupos gitanos más o menos rumberos arrasan en cuanto a ventas y el grupo de moda, llámese Police o cualquiera que otro pueda ser, no cubren realmente objetivos que supuestamente se dan en cuanto a murmullo, en cuanto a noticia de esa historia. Hay realmente una estafa planificada en ese sentido que hay que denunciar. Otra pregunta. Para Antoñita Moreno, ya que es usted una gran cantante y al parecer retirada, ¿ha pensado hacer una cátedra? Dice, yo no sé mucho de esto y no sé por qué se dice que dice, está retirada. Por eso, a ver la pregunta. He puesto énfasis en eso porque así lo dice. Hay mucha gente que piensa que de vez en cuando me retiro de... En todo caso, vale para el momento en que se retire la continuación de la pregunta. En realidad dice así textualmente: ya que es usted una gran cantante y al parecer retirada, ¿ha pensado hacer una cátedra en Madrid? Esto sería muy importante. Tengo que decir, o sea, que son siempre preguntas de los espectadores, por bueno, eso se sí, hace toda la pregunta. Sí. En cuanto al que si estoy o no retirada, no lo estoy del todo. Se puede decir que hago cosas interesantes, al menos para mí. No tengo la compañía constante, como en otras ocasiones, como otros años, porque ya lo hemos abordado esto anteriormente, en cuanto a impuestos, gastos, etcétera, etcétera. Sí, voy a montar indudablemente un espectáculo que en su momento diré, por supuesto, de temas españoles, de temas puramente español, y que yo tengo mucha ilusión porque espero entonces, en ese espectáculo que yo pienso presentar en Madrid y en toda España, pienso retirarme definitivamente. Ahora bien, en cuanto a la cátedra, no lo sé, no creo yo que, en fin, que yo estoy preparada para sentar cátedra en Madrid de la canción andaluza o canción española. Eso el tiempo lo dirá. Adelante, José Luis. Juanito Valderrama, ¿cree que el artista está más manipulado ahora que antes a nivel de política y casas de discos? Yo creo que el artista ni antes ni ahora ha estado manipulado. El artista, hay veces que tiene su momento, tiene más fuerza, vende más discos, llena más los teatros, pero manipulado ni ahora ni antes. Ahora puede que el que tenga más influencia política lo vean ustedes más en televisión. Otra pregunta. Lola Flores, todos los artistas cuando terminan su actuación son besados. ¿Por qué usted nunca lo ha consentido? ¿Por ser gitana no le gusta que la besen los payos o por ser mujer no quiere que le estropeen las mejillas? Bueno, yo no sé a qué viene eso, porque a mí me han besado, pero muchísimas señoras y también muchísimos señores. Lo que hago es que cuando termino una actuación, pues por un poco de respeto a los seres que tengo a mi lado,
pues si es un chico con 20 años y viene a darme un beso, pues hago un poquito así con la mano, pues para que no me bese. Pero si es un señor que pasa de los 50, pues desde luego me dejo besar en un cachete y en el otro. Ahora ya un chiquito con 20 años, a lo mejor se fuma un porro y ya no me fío mucho, ¿comprende? Otra pregunta. El señor Ullán, ¿qué clase de eco recibe en la actualidad la canción española entre los sectores juveniles e inquietos intelectualmente? Pienso que vuelve de manera pues, muy fuerte, aunque haya ciertos matices de, bueno, de distancia o de ironía o de recreación, pero están ahí. Quiero decir, pienso que fenómenos como el de Alaska son absolutamente inexplicables, sin ejemplos ilustres que por aquí andan. Y la fascinación de Pedro Almodóvar por este mundo creo que queda muy reflejado en sus películas. La última, que es espléndida, tiene un poco la estructura de un buen letrista de época, es decir, como una historia totalmente absurda, la hace vinculable a través de un tratamiento totalmente naturalista y al mismo tiempo es vindicativa, es decir, encierra una historia, digamos, de modernidad contra la modernidad, que es cargarse la película con un melodrama final absolutamente espléndido. Entonces yo pienso que sí, que en esta nueva ola que ahora flota hay un fenómeno folclórico y que además son muy conscientes. Quiere decir que, por ejemplo, Golpes Bajos es un grupo inexplicable sin un pasado de folclóricas en este país, y hay muchos, muchos grupos que realmente pienso que son totalmente deudores. Hay deudas de todas formas anteriores a esto, es decir, yo creo que la aportación que hace Juanito Valderrama a Serrat nunca ha sido suficientemente analizada. Es decir, hay cierta forma de Serrat que yo no vería, es decir, sin ese ejemplo señero que se da de manera previa. O sea que hasta en las cosas supuestamente más alejadas, de repente hay una especie de rachuelo oculto que sirve de germinación. José Luis, el tiempo se nos ha pasado, a ver si hay tiempo, si disponemos de los minutos justos para tres últimas preguntas, si son muy escuetas las respuestas. Sí. Para Juanito Valderrama desde Jaén, ¿por qué no ha dejado nunca a sus hermanos, siendo artistas como él, salir a la palestra, salvo a última hora? Hombre, eso no es verdad. Yo a mi hermano lo saqué, lo he llevado conmigo infinidad de años. Lo que pasa es que como eran ya casados, con su vida resuelta, al ver que no podían ser figuras, ellos mismos dejaron de venir conmigo. Pero han tenido mi protección y mi cariño siempre, y de hecho, de toda la vida. Penúltima pregunta. Para Lola Flores, ¿cómo dice que tiene tantas medallas más las que dice merecer por ser una currante? En España hay muchos currantes sin medallas y sin tantas joyas. ¿Por qué no tiene más humildad? No, hijo, yo no es humildad. Ustedes son los que me han subido. Y si yo pido la medalla del trabajo, yo sé que hay muchísimos albañiles. Por supuesto, tengo un tío que ha sido albañil y que ha tenido alpargatas siempre y que ha comido un filete cada semana, aparte del que yo le pude dar más tarde. Pero yo tengo la gracia de Dios, la mano de Dios encima, y eso hay que sobresacarlo. O sea que si a otras artistas ya tienen la medalla del trabajo, que a lo mejor no han currado tanto como yo, pues creo que pedir una medalla de trabajo, que no es pedir 200 millones de pesetas, yo creo que es una cosa bonita para mí, porque usted no sabe las lágrimas que yo he echado cada vez que he tenido que dejar a mis hijos pequeños con la gente que he contratado para que cuidaran de ellos y poderme haber matado en un avión. Y el que está en su casa, pues ese no le puso la mano Dios por delante, aunque curre más que yo. Yo soy Lola Flores y por lo tanto Dios me dio esa gracia. He currado tanto, tanto, tanto y he llorado tanto y he pasado tanta fatiga que todo no es bonito lo que usted cree. Y yo no es que yo me eche flores. Yo estoy aquí y soy Lola porque, por la gracia de Dios, por ustedes, por el pueblo de España y por América. Yo no puedo decir soy la mejor ni yo soy estupenda porque me harían una trompetilla. Son ustedes los que me han hecho creérmelo. Última pregunta antes de cerrar aquí, José Luis. Realmente ha habido otras llamadas diciendo que todos merecían, por lo menos los presentes en el programa, merecían la medalla del trabajo, los cantantes y las cantantes. Y ha habido muchas preguntas pidiendo a cada uno de los presentes que cantaran, de los representantes del cante del folclore, y sobre todo pues para los que no lo han hecho, ¿no? Los que todavía no lo han hecho. Pero, en fin, como esto ya quedó, la última, esta es para Marifé de Triana. Si creéis, ella y las demás, que cuando muráis la canción se irá con vosotras.
Bueno, yo añado una cosa, por si se quiere cerrar con eso. Lo hablábamos anoche, que tuvimos una pequeña reunión. Y es, efectivamente, parece que ahora salen menos cantantes. Es curioso que ahora salgan menos cantantes que antes, sobre todo de la canción española. A lo mejor es por la circunstancia que hablábamos antes, o la política, o incluso la de los gustos. Pero, ¿por qué? O sea, eso también... ¿Hay nuevas cantantes? De hecho, bueno, hay alguna, yo pienso que mientras que en España existan españoles, la canción española o la canción andaluza, como queramos llamarla, no morirá nunca. Porque eso forma parte de nuestro folclore. Y el día que el folclore español, no el andaluz, sino todo el folclore español muera, será que no quedará ningún español vivo. Y eso sería muy mala señal. Yo soy muy, muy optimista a este respecto y creo sinceramente que después de nosotras... habrá más gente, no como nosotras, sino incluso mejor, porque España, la mires por donde la mires, tiene arte. Entonces yo pienso que en fin, que esto no morirá nunca. Por lo menos esa es mi creencia y además también mi deseo. Yo también estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ahora se va la gente más a lo moderno. Mi hija Lolita, que podría hacer las cosas que yo hago, no lo hace porque no quiere que la gente la pongan conmigo. Mi hermana, Carmen Flores, canta divinamente. Ahí está una Rocío Jurado, que es una maravilla. Y sin ir más lejos, acaba de salir una mujer que tiene una voz preciosa y que canta maravillosamente, que es Isabel Pantoja. O sea que esto, no, como dice Marifé, sí, nunca se acabará. No. Saldrán, pues, una detrás de otra. No, lo que pasa, Lola, y perdona que interrumpa, creo yo también, contestando un poco a la pregunta, es que hoy las personas que empiezan, las chicas que empiezan, tienen menos apoyo por parte de las casas discográficas. Entonces, muchas chicas le pasan lo que a tu hija, que se tiran más a lo moderno porque ven más campo de acción. Más campo, sí. Vamos, creo yo que es así. Sí. A lo que sí quería preguntar una cosa antes que se terminara la clave. Es que parece mentira que las preguntas que han hecho, con tantísimo público como hay, tantos como nos quieren, hayan sido todas un poco de mal gusto. No ha habido preguntas más interesantes ni más hondas, que se haya acercado más a nuestras sensibilidades, ni a nuestro corazón, ni a nuestro modo de actuar. Han sido con ironía. Y desde luego había estado fatal los que habéis preguntado. Lola, pero eso lo voy a explicar yo, porque probablemente es culpa de la, bueno, clave, y por lo tanto culpa mía, lo puedo decir yo. O sea que me achaco la culpa yo. Yo lo único que quiero decir, sí, en cuanto a que si hay continuidad en la canción española, yo digo que sí, pero que siempre, mientras España sea España, existirá, por supuesto, este tipo de canción, porque es el pueblo, claro, y el pueblo está ahí. Pero sí, también, sin ninguna, en fin, por parte mía presumir, ni por parte de todas nosotras, sí quedaremos, tendremos un capítulo en la historia de España. Eso yo sí creo, yo por creo, supuesto. Y voy a dedicar un recuerdo a Quiroga, que si saliera un músico como Quiroga y un letrista como Rafael de León, la canción española resucitaría. Por supuesto, y además no le han hecho ninguna cosa tremenda. Yo, a propósito de, a Rafael de León, a que propósito era un de lo que dijo antes, que pidió no sé qué para Lorca. ¿Qué? ¿Por qué no pedimos para Rafael de León una clave? Que no, salió no. El oso panda tres o cuatro veces en la televisión y Rafael de León no salió. Sí. Y antes de que se muera tenemos que hablar eso, del maestro Quiroga. ¿Quién que lo tiene que hacer? Porque ese, puede ser que tiene pues que hacer. Me el maestro Quiroga es a Rafael también, de León, que eso sí se lo merece. Yo me comprometo que hagamos algo de eso. Sí, no es verdad. De León ha sido yo iba a responder. Yo me comprometo que hagamos algo. Sí, señor, Juanito. Aceptado el reto aquí en es público. Es que se lo merece y además es normal y es lógico. Iba a responder a Lola para que no se quede a disgusto. Seguro, Lola, ahora verás las preguntas que hay de los espectadores, que dicen que hay muchísimas, y seguro que la mayor parte son a favor. Lo que ocurre es que muy a menudo muchos de nuestros clientes, de nuestros espectadores, dicen, ah, los que van al coloquio se echan flores entre ellos, pero nunca aceptáis nuestras preguntas, que son las incisivas y las que les fastidian, porque eso no quieren responder. Yo que estoy muy mal educada en el sentido de que estoy muy mal acostumbrada, que me quieren la gente demasiado. Yeah. Y cuando veo con tanta ironía las preguntas que algunos han hecho, pues me quedo como un poco en el aire, como volando, porque no estoy acostumbrada. Pero que no dé la estoy impresión muy mal educada por mi público que me quiere tanto. De que no dé la impresión de que todas son así, seguro, ahora lo vas a ver, sino que nosotros decimos, bueno, puesto que durante hora y media todos hablan de lo que quieren ellos, vamos a dejar a los espectadores que ataquen un poco, siempre que no insulten personalmente, cuidado, pero siempre que no insulten, que ataquen un poco. Y por eso viene la parte del disgusto, pero eso es todo. Seguro que hay preguntas de todos los colores. Yo iba a decir que efectivamente acaba de citar a Rafael de León, Juanito Valderrama, la cantidad de gente que se nos ha quedado en el tintero,
y que no están aquí hoy con nosotros, porque no hay más silla. Esto, desgraciadamente, no es un parlamento en este caso de la canción española. Pero yo quiero recordar a un montón de gente que no están. Por ejemplo, letristas como Quintero, Rafael de León, Quiroga, Ochaíta, Valerio, Solano, e incluso don Ramón de la Cruz, que hizo alguna canción para Mariana Rabós. Y, bueno, algunas como Carmen Morel, Concha Piquer, Juanita Reina, Lolita Sevilla, Carmen Sevilla, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, que acaba de ser citada y que creímos que podía estar con nosotros. Las circunstancias que ustedes conocen no lo han permitido. Estrellita Castro, la propia Sara Montiel, que está hoy trabajando, pero que estará en algún programa que dedicaremos al cuplé. Naruja Díaz. Dolores Abril. Nati Mistral, Dolores Naruja Abril. Díaz, Lilian de Celis, etcétera, etcétera. Algunos, como por ejemplo Miguel de Molina, a quien van a ustedes a oír cerrando el programa, Antonio Molina, Tomás de Antequera, Antonio Amaya, Pepe Blanco, etcétera, etcétera. Manolo Escobar. Manolo Escobar. Y yo no sé si hay todavía ánimo para echar esa canción que decíamos anoche. A ver si es capaz, porque anoche estuvimos hablando y decíamos... Sí, ya se ha olvidado ya. Somos capaces... No me acuerdo. No han dejado una cinta de pie para churrar. Somos capaces de cerrar el programa cantando un poco. Yo estoy dispuesto no incluso sé, a... No sé, tendría a que empezar Lola. Yo, bueno, que no sé. Que tengo el Valium ese que me han dicho que no ha sido Valium. Lola sugirió además un villancico. Dijimos, hombre, pero si estamos en noviembre todavía. Juanito, bueno, pues falta un mes Juanito, y ya podemos... En el tono vuestro yo... No, que lo... Espérate, a ver si cogemos el tono, porque... Ya podemos anunciar la Navidad. A ver, Lola, venga. Moderador. Una cerquita, ¿no? A ver, para que, para que cantemos todas, porque yo soy la voz más grave. Coge ese tono. A ver. En el cielo. A ver, sí. Vale, venga, vamos. Venga. Una, dos a ver si nos acordás. Y tres. En el cielo se alquila barcones para un casamiento que se va. Sabes que nos falta el ambiente, además lo hemos empezado muy Muchas gracias nos por empezado... esa festividad para todos los espectadores, para todos nosotros. Ha sido un villancico que... un poco triste porque hemos empezado muy bajas. Nos han dejado un poquito espachurrado. Estamos con el sillón, ¿verdad? Bueno, se puede repetir. Venga, vamos allá. Otra vez. Vamos los peces, otro los peces. Otra vez. Oye, ahora los peces. Antoñita, canta los peces. Vamos a darle gusto a esta mujer. Venga, hombre, que eso lo hacemos. Esto está sin ensayar, no lo hacen ustedes. Venga. Venga. No, eso no, es de todas las épocas, no vayan a creer también que es de la época pasada. También es de todas las épocas los peces en el río. ¿Quién empieza? Empieza Marifé, venga. Nada más que un poquito de lo... Venga. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por vera de un nacido. Bien. ¿Cómo nos aplauden? Gracias. Como ven, aplauden con nosotros todos nuestros compañeros y supongo que ustedes también. Se agradece. Gracias por su participación. Gracias, señores espectadores, por la suya. La próxima semana hablaremos de tres culturas que durante siglos vivieron juntas, no solo juntas, sino en convergencia, y que luego fueron divergentes. Judíos y moros y cristianos. Con una película que esperamos que sea todavía, no lo sabemos con seguridad, El Valle de las Espadas. Buenas noches. No te debo, no te pío, me voy de tu vera, orvía mellía, que paga con oro tus carnes morenas. No maldigas vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara.
también a tu vera yo todo lo perdí. Bien.